Vamos a continuar después de este corte que tuvimos, así que para la comunidad eh, vamos a seguir. Bueno, estábamos ya en la, terminando el tema de la reunión, ¿verdad? Con la gente de, de arquitectura del MOB, ¿verdad? Eh, tenemos fecha ya donde se van a empezar a entregar los primeros insumos y la presentación, y bueno, ahí viene todo de la otra etapa. Ahora, dentro de los, eh, los proyectos ARI, eh, obviamente que aparece el tema de la. De la de, ¿Cómo se llama? De, de, de la iglesia, San Nicodemo, para ejecución, porque este contemplaría diseño y ejecución. Esa, esa es la, la diferencia con, con los otros proyectos, ¿cierto? Eh, claro, o sea, en el, en el rigor existe una parte del diseño que sigue aprobado, ¿ya? Eh, algo que conversamos en la reunión, que ayer en la tarde, última hora, eh, mandó un correo a Orlando, eh, felizmente el permiso de edificación no se ha vencido, algo que en la reunión nos comentaron que al parecer estaba vencido, lo revisamos y no, eh, tiene vigencia hasta el 2024. Así que eso igual es como un paso bien importante. ya Y claro, efectivamente, como dice el alcalde, hay algunas cosas del diseño original que se van a modificar y dentro de estos proyectos, que la magnitud es tan grande, eh, vienen algunos ítems. Dentro de, del, del presupuesto, digamos el presupuesto que generalmente nosotros vemos los proyectos más pequeños, estos presupuestos son mucho más grandes y tienen mucho más ítems, y dentro de esos ítems están los ítems de consultoría. Y en esa consultoría se van a hacer ciertas modificaciones al proyecto, ya que eso, eh, como dice el alcalde, claro, ahí el diseño se, se modifica un poco. Eh, bueno, se, se sigue hablando del, del bordear los mil millones de pesos. Ya eh, Ahora cada de las entidades que estuvimos ahí, tanto nosotros como municipio, dirección de arquitectura del MOB, y el consultor nos fuimos con, con algunas tareas, ¿ya? y eh, se piensa presentar de aquí al 31 de julio a, a, la, a la MIDESO, a subir a la plataforma para la revisión. Así que en agosto ya deberíamos estar teniendo algunas reuniones y ver qué observaciones puede hacer la MIDESO. El consultor que está trabajando con nosotros ya se reunió con, con eh, Patricia Valenzuela, que es la revisora en, en, en MIDESO, y tiene ya algunas directrices de qué es lo que hay que hacer. ¿ya? Así que, bueno, eh, estamos con eso. El tiempo, bueno, algunas de, de las otras cosas que se comentaron, por ejemplo. <coughs> Es que las miras de la Dirección de Arquitectura del MOP es licitar dentro del próximo año y poder también dentro del próximo año hacer eh, inicio de obra, y que el tiempo estimado de la ejecución de la obra debería ser de alrededor de 700 días. Y ahí, como ya nos comentaba anteriormente, se viene para nosotros como comuna, eh, como centro de la comuna y como vecinos de la obra, eh, una logística bastante importante, porque esta obra, nosotros cuando fuimos a verla, es, es bien es invasiva, tremendo. por decirlo de alguna forma. Bien. Es tremenda, eh, está um, por concretar es una visita que vamos a hacer a Codegua, para que vean la obra terminada, que es, muy, es como en hermano chicos lo decían de lo que es la iglesia nuestra y lo que dice Sebastián con respecto al tema de la logística, especialmente de almacenamiento y acopio de materiales, se habla de 100.000 mil eh, ¿no? Bueno, cien mil, o sea una cantidad impresionante, impresionante, considerando que son inmensos, bueno ahí está la verdad modo de consulta, no. eh, por ejemplo, esta restauración se va a hacer con eh, otro material, ya no se va a hacer como se hacía, iba... Eh, no, como era. Como era? Ah, era, al final no, va a ser como... Sí, pues eso ah, restauración, si eso en algún minuto se habló que se podía, digamos, eh, echar abajo y usar, digamos, no, lo primero... mantener el estilo, pero con otro no, material. Lo que pasa es que en el, el, el proyecto inicial, sí. ya se, por ejemplo, las modificaciones de, de esta etapa, de este diseño con el anterior, uno los montos, obviamente, y las intervenciones. En, en lo que significa hoy día eh, el ingreso donde se sostiene la torre, eso se va a reparar conservando un poco la base. Hoy en este proyecto se contempla todo, nuevo, todo nuevo. Entonces, va a haber, es todo de cero, todo de cero. Entonces, por lo tanto, es por eso que sube y encarece mucho más eh, esto. Contaban, por ejemplo, a modo de anécdota en Codegua, ellos destinaban, por ejemplo, al tema de arqueología, por ejemplo, 3 millones de pesos. ¿Ya? Como partida, gastaron 101. Entonces, es por eso que los montos de repente y una, una modalidad distinta, ¿cierto? La forma como se licita es... Eh, bueno, no es, no momento, es a suma alzada, sino que, sino que tenemos sí. eh, otra, eh, otro concepto. Claro, es que en algún momento. Quis, Pero, eh, quisimos supuesto, referencial. Eh, pago con recepción. Contra recepción. Pero es. claro, ahora volvimos a la modalidad de suma alzada, porque, y eso ha demorado un poco el tema, porque claro, en algún momento alguna de las personas que se involucran, que son muchas, eh, nos planteaba la opción de, de pago con recepción. Eh, tanto nosotros como Dirección de Arquitectura del MOB. Eh, hicimos algunas consultas con algunas empresas que trabajan este tipo de proyectos, por ejemplo, la empresa que trabajó el cuartel de bomberos. Y ellos, por ejemplo, como empresa, no se aventurarían a trabajar un pago contra recepción para una iglesia, sí, para un cuartel de bomberos que son como más estandarizados, o sea, como que no, no, no ocurren tantos eh, for, casos fortuitos de, dentro de la obra, digamos. Pero en esta obra hay muchas cosas que no sabemos qué va a pasar, por ejemplo, van a estar desarmando los adobes y tal como dice el alcalde, una restauración, o sea, las maderas. Se, se mandan al laboratorio y las que no estén en malas condiciones se reutilizan entonces eso hace que los procesos sean tan largos y que el proyecto cueste tanto y cosas que tenía Sebastián, que no contemplar el proyecto anterior era por ejemplo cosas tan sencillas siendo una nave tan antigua una iglesia tan antigua no consideraba el proyecto anterior por ejemplo audio cosa esencial hoy día en la, en la iglesia no las consideraba entonces hoy día está considerando pero de altísimo de nivel digamos un audio para para, para este tipo de, de digamos de intervención y así y van sumando una, una y otra cosa partidas distintas pero bueno noticias vamos a tener en agosto la verdad que aventurarlo hoy día está el equipo técnico trabajando en ello así que teniendo noticias vamos a comentar alberto no, solo aportar eh, que bueno la iglesia de Inco es un monumento nacional por eso se requiere que sea original lo mismo pasó con la iglesia iglesiahuacarbe es un monumento que está del año 1871 y, y bajo esa lógica no se puede modificar. Muchas iglesias se restauraron, se hicieron con el terremoto del 2010. De hecho la de Santa Cruz se hizo igual como era, pero con materiales modernos, solamente que mantuvieron su originalidad, pero no su estructura en sí. Así que por eso se dio la luz, eh, se hace así en ese requerimiento. Lo mismo, la iglesia de la Mercedes, ¿se llama la que está en la plaza? Sí. sí. Entonces, lo mismo ha costado mucho. Sí. Para, para complementar eso eh, y para responder un poco la pregunta, se hace con adobe nuevamente, efectivamente, pero con adobe reforzado. ¿ya? Existe un enmayado que nosotros lo vimos allá en Codewa, que, que hace que cumpla con toda la norma actual. ¿ya? O sea, la iglesia va a quedar sí de adobe, con estuco de adobe. Pero con, eh, los, claro, con los refuerzos que tiene la normativa actual, casi como si fuera una estructura de hormigón armado. Claro, Y, y lo que dice el, el concejal, claro, depende de la calidad patrimonial que tenga, es que se hace reposición, que es lo que se va a hacer, por ejemplo, hoy día en Copequén, en el colegio se vota y se hace nuevo. Y la restauración es lo mismo, hacerlo de nuevo, pero con, tratando de utilizar incluso los mismos los materiales. Mismos materiales y, entonces, Con la, materiales esa es la diferencia. Ya. Exacto. Gracias Sebastián. Bien, y dentro de lo que también tenemos que informarle, eh, vamos a ver con las imágenes porque ustedes saben que nosotros lo adjudicamos en una primera etapa por el tema de seguridad y vamos a invitar a Valeria que lo acompañe. La verdad que eh, aprovechamos el mismo viaje a Santiago pasar a la automotora porque ya hicimos la licitación, verdad, fue declarada de cierta oportunidad y nos permitió de acuerdo al mercado público eh, eh, hacer una compra y justo, pero justo, inicialmente nosotros las dos licitaciones que salieron desiertas porque los sobrepasábamos del monto, porque la exigencia era que tenía que ser 4 por cuatro, verdad, un montón de, de requerimientos. Y lo encontramos entre estos este procesos que, que se declaraban de cierta porque la gente no postuló, porque obviamente los montos que teníamos nosotros eran 26 millones y medio. Se producen estas ofertas que se dan y, el, y encajamos, pero pre, preciso, por ejemplo, con el, el mismo vehículo que costé, hacía un par de semanas antes estaba, por ejemplo, en 30 millones de pesos, lo encontramos en 24 millones de pesos. Así que ese lo tenemos ya comprado, ¿verdad? Está arrancado, me llamaron ayer, y les vamos a mostrar la gráfica cómo va a quedar, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Es un, un Tucson, ¿verdad? De la marca Hyundai, ¿verdad? Ese modelo 4x4 automático, bencinero, ¿sí? ¿Ya? Y esa es la gráfica que hoy día estamos mandando a la subsecretaría para la aprobación del diseño, ¿verdad? Esto viene con baliza, con radio, viene con todo. Y bueno, con toda la gráfica del 400, o sea, el 4104 por un lado, y el otro lado, si lo podemos dar al giro, el, está el denuncia seguro también en la parte posterior. Así que ese vehículo, yo creo que hoy día, seguramente, ahí está, así debería caer con los logotipos del gobierno inicialmente. Eh, este es el primero de los lo segundos, el segundo que llega, yo creo que a fines de diciembre, ¿cierto, Valeria? Es una camioneta, una camioneta 4x4. Eh, también con las mismas características. Este empezaría ya una vez llegando acá, inmediatamente a hacer, eh, inmediatamente hacer sus, eh, eh, ¿cómo se llama?, rondas, rondas preventivas, que estamos pensando nosotros que sería desde las 7 de la tarde a medianoche, de lunes a sábado, de lunes a sábado inicialmente. ¿Ya? Así que eh, vamos a tener entrega formal, yo creo que un par de semanas, una semana y más, dos semanas más, que termine el proceso. Estamos, vuelvo a insistir, en la aprobación solamente de la gráfica que tiene que ir con la autorización de la ceremonia. Ya y con eso estaríamos el vehículo es de color blanco tal como aparece en no una imagen referencial obviamente no. ¿cómo? no no lo, los dan la posibilidad yo pedí blanco porque obviamente es más fácil para combinar la, la gráfica no la hicimos nosotros acá sí, es que más o menos es como la misma dinámica que tienen todos los vehículos de seguridad ¿ya? para que se distingue todo el tema ¿ya? así que eso con respecto al vehículo que ya por lo menos está arrancado dígame 4104 va a ser como un número de acá de la comuna. Sí, sí, sí. Ah. Ya. Tenemos el número, van a haber dos números, en, en los laterales, el 4104 y el 40 y algo de cero sí, eh, vamos a Valeria para que lo explique. Sí. Eh, buenos días a todos. Eh, efectivamente el número del denuncia seguro el bueno, el masivo, el nacional. Pero como, como municipio quisimos, como para acercar más también a la comunidad y tener esta, esta comunicación más efectiva, eh, se gestionó el 4104, que es un número, obviamente, de emergencia o de caso de seguridad pública, y que ese número da al, a, al, al teléfono fijo, ya que tenemos, obviamente, nuestro departamento. Pero eh, también eh, se traspasa al número, en este caso a un celular, un móvil, eh, que el institucional, eh, los, los fines de semana después del horario de oficina. oficina. Por como ejemplo: el día sábado, obviamente, nosotros dejamos la función a las 2 de la tarde, cerramos un municipio. Los recorridos van a ser de 7 a 12, ¿verdad? Ya, excepto el domingo hasta el minuto. Eh, si hay una, alguna emergencia, llamas a ese número, es, creo asterisco, me ¿no va a decir el asterisco. Asterisco, asterisco 41. Eh, exacto. 04, si es un asterisco. te marca directo. <laughs> marca directo, marcas directo y te van a contestar en automáticamente. O te va a contestar la operadora que tenemos en el segundo piso, en este caso la niña que está con nosotros, que es Mayerly, ¿verdad? Durante el día. Y en el, el horario que estoy hablando del. del, del, del ¿Cómo se llama? De, de la, del recorrido, el conductor. ¿Ya? eso va, es, Así va a operar. Contestaros, ¿viste? Si está operativo ya. Si está operativo. No, hemos hecho el lanzamiento todavía hasta que llegue el vehículo, o sea, pero eso eso va a pasar. ¿Ya? Bien, luego vamos a aprovechar que está Valeria acá para que. Bueno, tú, es, hemos tenido una semana bastante agitada, ¿verdad? Con respecto al tema de los frentes mal tiempo que, que hemos estado eh, teniendo en la comuna, así que le vamos a dar el pase a nuestra eh, jefa de seguridad. Ya, eh, bueno. Lamentamos, bueno, el frente de mal tiempo que tuvimos a partir del jueves 22, donde eh, se vio afectada, bueno, como unas vecinas tuvieron un, un peor escenario que el de nosotros, afortunadamente acá eh, nosotros tuvimos, eh, aplicamos finalmente conjunto a, a, a la Dideco 10 eh, FIBE. Eh, tuvimos tres personas, treinta personas afectadas, ¿ya? Eh, los puntos críticos que estuvieron dentro de la comuna fueron bueno el Chaval Poniente, que es específicamente es lo que es la esposa de Tomasito, el Marusa y también en el sector el Rulo, ya desde lo que es eh, donde está el puente eh, Cochango hacia un callejón ahí también evacuamos eh, a una familia y, y hacer mención que finalmente la aplicación de la FIBE iba en, en concordancia con lo que nosotros vimos en terreno ya porque nos preguntaba gente que quizás eh, tuvo algún problema en su casa no sé una gotera una negación pero eh, nosotros nos centramos en lo, que, en lo que nosotros tuvimos desplegado desde el día jueves hasta el día lunes, que finalmente ahí pudimos ya cantar victoria de que afortunadamente la comuna no pasó a mayores, pero nosotros hicimos el levantamiento de, de esa ficha, que es la ficha eh, de emergencia para las personas que fueron evacuadas y a quienes nosotros tuvimos directa relación durante ese transcurso de, de, de periodo de tiempo que fue el temporal y que fue lo más crítico. También mencionar, digamos, que no estuvimos exentos, digamos, de, de complejidad, ¿verdad? Por todo lo que significó la emergencia. Eh, comentar, por ejemplo, como modo de anécdota, en el sector de Cochango teníamos unos crianceros, ¿verdad? Que estaban con unos caballares extraviados. Tuvimos, bueno, hubo mucha separación en algún minuto, pero unos vecinos nos estaban pidiendo hasta este helicóptero porque no se sabía el lugar. Eh, Dónde habían estado, salieron afortunadamente. Por, por ejemplo, hay un callejón ahí frente al, pasa, al puente Cochango y ellos salieron más abajo en el, pasa, en el callejón Monardes, por, por decirte un ejemplo. Se dio la vuelta para atrás, pero por, prácticamente porque habían quedado eh, encerradas, claro, eh, con respecto al río. La, la, la. En los recorridos que hemos hecho, digamos, en toda esta semana, nos dimos cuenta, por ejemplo, donde reventó, básicamente, por decirlo un término bien coloquial, fue en Olivar Bajo. Ya, por ahí se nos vino el, el Cachapal, ¿verdad? En, en, en uno de los espacios que están, están normados, digamos, para que el, el río desagüe o, o ingrese también en la vuelta. Eh, y esto provocó la inundación de Poza de tomacito ahí para abajo. ¿ya? Hay algunos otros lugares donde también la situación fue bastante crítica. Eh, donde obviamente, por, eh, por acciones humanas, se andando que de repente la gente va sacando sacando material, iba socavando, iba provocando situaciones complejas. Eh, en el caso del puente específicamente, que es donde estuvimos abocados, y en el caso de Millá, donde estuvimos abocados los últimos días, y todavía estamos trabajando ahí, eh, básicamente lo que significa la, la defensa del río que se llevó en, en, en el Cachapuel, bueno, fue por la crecía, según la información que teníamos proporcionada por la gente de, de Obra Hidráulica, la Grecia no, no se tenía, digamos, eh, conocimiento de por lo menos hace 180 años que no había una sea tan grande, ya en términos de, 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 de caudal. Y eso provocó el, que la defensa. Se diera y se fue. Esto provoca un daño tremendo en la parte del estrigo. El estrigo es la parte donde está el terraplén, el estrigo y la conexión con el puente. Y ahí la defensa hace eso, defiende, digamos, el estrigo del agua. Eso fue el que se produjo el socavón, ¿verdad?, porque obviamente eh, los, los ríos se van encauzando hacia la orilla, no hacia el centro como corresponde, y eso provoca esta situación. El trabajo que se está haciendo hoy día, que ahí quiero destacar, que la verdad es que se portaron súper bien con la gente, bueno, Adalberto me hizo el primer contacto y tengo que hacer el reconocimiento ahí, vinimos, lo juntamos en terreno ese mismo día, cuando estaba, tuvimos varias experiencias ahí de accionar, y ahí tú te das cuenta que en la emergencia se van dando varias situaciones, o sea, bien, bien complejas. Pensábamos en, en algún minuto inundar literalmente el potrero del lado, por decirlo así, y colocar eh, tacos para que no avanzara. También cerramos para el canal que desagua en el en la poza y el que va para abajo, eh, no fue necesario, solamente hicimos el cierre, <coughs> pero lo fuimos dando cuenta que eh, el río afortunadamente empezó a bajar el caudal y eso provocó, digamos, lo que tenemos hoy día. En el caso de Millagüe, es bien complejo porque está a metros de ingresar al canal de Regadío. También fuimos para allá. Bueno, rápidamente se, eh, se implementó la máquina bulldozer, ¿verdad? Y está trabajando, tenemos imágenes, parece, vamos a ver lo que está hoy día. <coughs> Lo que va a hacer hoy día la máquina vuelto a hacer, ahí está la imagen, ¿eh? básicamente es cambiar el curso, el brazo del río que, que afectó la, la. Ahí está la parte que se comió, la parte de verdad del, del socavón que hay ahí. Eh, eh, ahí está el trabajo, digamos, en la parte de abajo se puede ver lo que la máquina ya está como. ese Eso está echando arena hacia el lado, irrepios hacia el lado, de tal manera de causar hacia el centro el río. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo ahí, esa es la primera urgencia que tienen ellos hoy día: encauzar el río hacia el centro, de tal manera de poder después, en una segunda etapa, no ahora, ojo, no ahora, empezar la reconstrucción nuevamente de la defensa. ¿ya? Esto también va a pasar en Villagüe. La primera etapa, que eso nos ha dicho aquí, están consideradas, por ejemplo, acá sobre 250, 300 horas máquinas hasta el minuto. Esto puede aumentar, es, es, depende la, del requerimiento, ¿ya? Eh, para ambos lugares, tanto Millennium como para Coin. Ese es el trabajo que se está haciendo hoy día. Estas imágenes son del día martes en la tarde. ¿ya? Eh, ha cambiado un poco la figura, obviamente que ha ido avanzando. Fue súper complejo ver por dónde ingresábamos con la máquina, muy complejo, por el caudal que tenía. O sea, Ahora no hay nada de agua en comparación, nada, nada. Y bueno, aquí obviamente que esto hace pensar en lo frágiles que somos frente a la naturaleza. O sea, definitivamente todo lo que el trabajo, lo que nosotros habíamos proyectado, los humedales y todo eso. ¿Para qué decir en el caso de, de, de Marusa también, que también fue otro de los sectores donde se vio bastante afectado, está siendo muy complejo? Para contarle, por ejemplo, en el sector de Marusa, donde nosotros tenemos nuestro arnero, se lo llevo completo. Así que hemos, tenido, no hemos podido ingresar todavía para preparar material, para seguir reparando callejones. Así que hemos, a, a punta, digamos, disculpe la expresión, de maicillo sí, hemos estado terminando. Ya llegamos, eh, me parece son 500 cubos. 500 cubos de maicillo sí, en los callejones. Y vamos por aquí. ¿Ah? ¿540? ¿540? ¿540? ¿Ah? Sebastián Seguir los, los, los compayos, 500 4, 540 cubos de, de maicillo hoy día y eso lo hace pensar que nos faltan yo creo por lo menos por lo menos entre 250 y 300 cubos más para poder terminar el resto que nos va faltando. ¿Ya? Y eso es porque no hemos podido tampoco saber material del río. Es imposible, es imposible. Y hoy día tenemos que empezar a construir. Hoy día vamos a ir a cotizar, por ejemplo, fierro para hacer un nuevo enero. ya Dígame. Eh, una consulta, con respecto a la construcción de las defensas, bueno. Estamos claros que primero se va a hacer un encauzamiento. No se va a empezar a trabajar en, en digamos en las defensas hasta que esté listo ese encauzamiento. Mi duda es, eh, se va a hacer, eh, está proyectado a hacerse defensas en todo lugar porque hay partes donde no habían. Entonces esas también se van a construir. Lo que pasa es que ahí son recursos interse intersectoriales. Entonces tenemos que empezar a ver cómo lo vamos a hacer. Ahora se ha asignado, por ejemplo, un recurso adicional para la contracción de, de maquinaria. ¿Ya? Por ejemplo, hoy día me llegó una carta en la mañana eh, de algunos agricultores, especialmente del sector del chaval, donde están muy complicados con el tema. Entonces, tengo que contarme con ellos la próxima semana. ¿ya? Y nosotros, por ejemplo, ¿cómo lo hemos hecho? En el caso, se hace un levantamiento del informe ALFA, que se llama, ¿ya? esto es de, de, de la ex-ONEMI. Eso, en el fondo, los da el sustento, de alguna manera, eh, in situ, en terreno legal, de alguna forma para solicitar recursos adicionales, porque hoy día el gobierno está entregando recursos para la contratación de maquinaria, ¿ya? Porque la, vuelvo a insistir, lo que aquí los expertos es la gente de vialidad y de obras hidráulicas. Entonces lo que me dicen hoy día lo, lo prioritario, y eso lo han repetido hasta el cansancio, es la canalización. Eso es lo primero que estamos haciendo. Con respecto al tema del levantamiento, que tenemos que hacer posteriormente? Para la construcción de defensa, lo conversamos con la encargada también, <coughs> me dijo alcalde, una vez que te pase todo esto, hagamos un chequeo, hagamos un análisis nuevamente, y dónde reparámoslo, o sea, se repone lo que está y ver aquellos espacios donde también falta para luego, luego considerarlo. Eso es un análisis que vamos a tener que hacer ahí, vamos a tener que lo más probable juntarlo con la Comisión de Infraestructura para ir viendo, porque ellos hablan de muchos de muchas, eh, estilos que tienen de hacer todos, espigones, hay un, unos, unos temas que no son muy, muy bonitos a la vista, pero son, muy, eh, son unos cortitos que hacen y dice que eso... Eh, Facilita mucho, digamos, el desplazamiento y la protección de estas barre de esta, de esta barreras. Sí, tal vez a lo mejor incluir un poco la participación de la comunidad, porque este, eh, bueno, esta pregunta viene a, a inquietud de la gente del rulo, que eh. está más desprotegido, y obviamente ahí tenemos bastante peligro de, de inundación, así que esa ese era mi pregunta sí. y, y la razón, que tal vez a lo mejor hacer partícipe también un poco a la no, comunidad lógico, para que, eh, digamos, de repente tienen ellos... Eh, conocimiento más antiguo de cómo sí. se comporta la, el, el río en este río. caso. También otra crítica que se hace es que muchas veces se trabajaba encauzando el río en diferentes épocas del año y este sí. año había mucho aromo, mm. mucho monte, como sí. le llaman. Entonces eso también facilitó a que el agua ingresara por donde no tenía que ingresar no, porque lógico. el centro estaba ocupado. Hay que agregar algo, y al tiro Carlos le voy a hablar, hay que agregar algo muy importante. Por ejemplo, lo que ocurrió, y es el diagnóstico que hicimos a priori, y después se fue corroborando a medida que fue avanzando la emergencia: es que en muchos casos donde el río se, se salió, por decirlo así, literalmente hacia los costados, y inundó el potrero y sembraría y todo eso, fue porque básicamente eh, las barreras, en alguna manera, se violaron, se, se sacaron, ¿verdad? Eh, segundo, el tema de los areneros fue muy importante, la gente de la extracción de los áridos que indiscriminadamente se metían en sectores y iba provocando socavones y abriendo caminos para que los brazos del río fueran buscando digamos, un, des un desahogo. Entonces aquí hay que hacer un análisis bien profundo, digamos, y con la gente de la DGA, con todo el mundo, para, para eh, ver cómo nosotros podemos articular desde el punto de vista del control, por ejemplo, de la extracción de arios como municipios, desde el punto de vista también de la prevención también con los agricultores, porque pasó, por ejemplo, y así me contaron alguna persona el caso de Coltao, que muchos agricultores habían abierto, ¿verdad? en la época de sequía verdad y eso provocó que obviamente buscar el y bueno ya está a la vista que he contado con las comunas más afectadas de chile digamos por esta situación entonces yo creo que esta, estas son grandes oportunidades para buscar alternativas de, de poder protegernos sabemos la naturaleza que tiene este río ¿Ya? Y ahí nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, especialmente nosotros a través de la dirección de obras de obra, eh, tenemos que poner énfasis especialmente en el control con los barraneros, la gente que hace extracción de, porque no sacamos nada con hacer todo este esfuerzo, que es mucha plata, es mucha plata, la verdad es que la cantidad de dinero que se está invirtiendo hoy día en el río puede quedar hecho nada si es que no hay un buen trabajo de, 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 de explicación, de contención y, 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 y de supervisión respecto al tema. Claro. Alcalde, bueno, a los ojos de todos vimos la, lo terrible que fue la situación y creo que todos estamos en la comunidad muy agradecidos de, no sé, de Dios, del universo y quien sea que, que no pasó lo que pasó al frente. Tuvimos suerte y eso es, es un hecho. Todos quienes fueron a dar una vuelta o fuimos allá a, a, al otro lado hemos visto lo, lo terrible que ha sido. Eh, pero el invierno recién está empezando. El invierno está recién empezando y creo que eh, estamos un poco lento. Con las medidas que estamos tomando en el río. Este sábado vuelve a llover. Eh, y si bien eh, la DOH, o sea, la vialidad trajo un bulldozer, creo que se hace insuficiente. La situación de Miyagüe, usted la ha visto, aquí los concejales de todo el mundo la ha visto. Eh, la misma comunidad hace que a lo mejor debiésemos insistir más allá con el gobierno. Yo no, no quiero tomar aquí un tema politizarlo, pero, pero pareciera ser que una máquina para este lado, eh, cuando compartimos el cauce y al frente hay, no sé. 6, 7 trabajando, lo hemos visto, todos quienes hemos recorrido la orilla del río, está claro, acá hay un bulldozer para toda la comuna de Coínco Yo me pregunto en qué minuto irá a llegar ese bulldozer, por ejemplo, a Millahue, a, a poder encauzar el río. Yo creo que le va a costar bastante y probablemente durante esas 300 horas que nos tienen asignadas no va a ser suficiente. Pienso en el sector de las Marusas también, donde bueno, ayer lo recorrí y el, el daño es gigante. A nivel agrícola, por ejemplo, en el sector del río hacia arriba, yo diría que un 80% de las propiedades están carcomidas por río. Y, y obviamente, claro, es un tema agrícola, afortunadamente, y por eso le digo, y partido agradeciendo a, a, a quien le corresponda, eh, el hecho que, que no llegó a la población. Pero ya estamos golpeados, porque ya ingresó. O sea, las barreras de protección, que son las defensas fluviales, que es la flora y fauna nativa del sector o introducida que hace el, el, el fondo el refuerzo en la orilla eh, las cortinas que se pueden hacer con ripio y todo eso falló <coughs> principalmente en lo que yo he recorrido personalmente desde el puente hasta el Ibar bajo en la toma de agua de la copequenina uno baja 100 metros y la defensa está pero prácticamente bailando yo creo que es importante alcalde que tengamos un esfuerzo mayor. Y en ese sentido, eh, si el gobierno no lo va a hacer, va a tener que partir por nosotros. Y claro, llegó una carta hoy día que también me compartieron el tema de estos agricultores que están hoy día ya metiendo máquinas para poder encauzar el río, que es la primera acción. Nosotros a hablar de defensa eh, va a pasar un tiempo. Cada metro de defensa, sobre lo que conversaba con gente de la cuesta cerca de 900 mil pesos, un millón de pesos, un metro de defensa. O sea, que se liberen esos recursos, que nosotros podamos hacerlo por parte de la municipalidad, la verdad es que es inimaginable. Pero si sí hay algo que podemos hacer, y tiene que ver con las maquinarias. Eh, hoy día, una maquinaria, un bulldozer, para la comuna, creo que es insuficiente. Y creo, alcalde, que es necesario eh, aumentar los recursos. Nosotros tenemos los recursos, de hecho, son mismos que conversamos la otra vez que eran para los caminos, que se, se de hecho se hizo una modificación presupuestaria para contratar maquinaria. Quizás pensar por ahí, alcalde y tomar estos recursos e invertirlos en la protección de todos. Porque si ya pasa los campos, y uno recorre, de verdad, el sector de los Tres Puentes es impresionante como entró el río. Habiendo monte por la orilla, habiendo saos y todo, pasó igual. Y se vino directo. Y llegó hasta afuera. Se comió pedazos de terreno, se llevó plantaciones, en Copiquén igual. Entonces para una segunda avenida. Yo no quiero ser alarmista, pero sí es importante que nosotros al menos... Si si en realidad no nos va a mandar máquinas, porque tiene 16 bulldozer a nivel nacional, tiene que mantener 4 bulldozers en paso internacional, o sea, lo que le queda para el resto de Chile en situaciones mucho más graves que la nuestra, porque convengamos que Doñihue y, sí. y Coltauco están en una situación triste, gravísima, que uno siente completamente, porque mucha gente de aquí, de hecho, vive allá. Mm -hmm. Mucha gente de Coínco vive en Coltauco, mucha gente de Coínco vive en Doñihue Entonces, uno entiende, claro, puede que esté la prioridad allá, pero acá nosotros estamos una sola máquina. Sí, pero y el no... resto que hay es solamente tiene ciertas particulares. Estos señores de, del sector hace, de Copequén, que casi siempre se organizan más rápido, eh, están hoy día metiendo maquinaria. ¿Por qué? Porque temen, obviamente, por sus cultivos, pero eso pasando una vez los cultivos, no es barrera hacia el centro. Claro. En el sector Y por eso le digo, está cargado en olivar Bajo. Claro, olivar Bajo no es nuestra dependencia, pero si, si salen en olivar Bajo, llega a Copequén. Si salen Copequén, llega Coinco y si salen Coinco, llega a y así sucesivamente, claro. viene en diagonal. Mira, Entonces, eh... alcalde, yo le quiero hacer una propuesta, yo creo que es importante que se tome este, esta petición de los agricultores, pero que también nosotros, en nuestros recursos que están asignados, vayamos priorizando. Y una prioridad que yo creo que es importantísima es meter maquinaria por parte del municipio, porque todo lo, ha pasado ya ¿cuánto?, una semana, un poco más, de que ocurre esto de hecho y realidad no pasa nada. Obras públicas tuvo reunión en la CEREMI, de hecho ayer con la gente de Oñihue y ante anteayer con la gente de Coltauco, que es el mismo río. Es el mismo río, tuvimos la suerte, nuevamente lo digo, que no se cargó hacia acá, pero no ha venido acá a la seremi tampoco. Entonces, si no vamos a tener la atención de, del Ministerio de Obras Públicas, bueno, hagámoslo nosotros, porque nuestra primera prioridad tiene que ser nuestra gente y encauzar este río. Es mover ciertos brazos, obviamente, ya del tema de acumulación de material, de armar una cortina, reforestar, etcétera, etcétera. Va a tomar un poco más de tiempo, pero al menos encauzar. Y ahí, alcalde, yo creo que tenemos que, ojalá, usted tome esta petición eh, y, y revisemos la ribera del río, veamos los lugares que son conflictivos, donde el río se cargó hacia acá, y metamos la maquinaria nosotros, porque obras públicas no, no se da ni una vuelta. Ya, mira, para contextualizar un poco la, la tu apreciación, tu la verdad que con respecto al tema lo, de los bulldozers que está metiendo Vialidad, ¿eh? si bien es cierto, nosotros tenemos uno acá asignado, el resto que está trabajando para abajo, en el caso de Doñigo, son particulares. ¿eh? Son particulares, no, no es que Vialidad tenga ahí. ¿Pero vialidad? ya Pero debe haber una, una, ¿Pero sí, una, o una o dos, no creo que sea más para allá. ¿ya? Sí, uno o dos, no creo que sea el resto, son todos maquinarias particulares, porque la, la verdad es que nosotros con el Pilar se llama centro, me parece la señora, ¿no? Nosotros, bueno, ¿Sí? hicimos, alcalde... Hicimos el antes, catastro de... Sí, y tam, el catastro sí lo hizo eh, Proesal, que incluyó obviamente a los que son de, propios del programa, pero también agricultores que vieron dañada su, su siembra y, eh, y el ganado también. Se hizo un levantamiento, el cual fue enviado el día de ayer, y lo otro respecto a la maquinaria, nosotros solicitamos a través de Senapred, eh, hicimos un instrumento que se llama Alfa, donde solicitamos bulldozer específicamente para la puntilla en, en Millahue, y lo solicitamos por 500 horas. Así que estamos ahí a la espera de, del trabajo que puedan hacer. Ahora, el, el trabajo, por ejemplo, del puente, estábamos inicialmente el trabajo contempla al menos dos a tres semanas. Toda esta semana el trabajo que estaba ahí, ¿Ya? En Millagüe eh, se está pidiendo más porque, obviamente, es un sector más disperso en términos de. Acá se está focalizando solamente en lo que significa el puente, ¿verdad? En este minuto. Pero está considerado. Nosotros, la verdad, que teníamos considerado una reunión la próxima semana ya, porque hemos estado con la gente de, 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 operativa, digamos de, de, digamos, de tanto de de obra hidráulica en el situ, en cada uno de los terrenos, haciendo las evaluaciones. Y vuelvo a insistir: o sea, las priorizaciones que hoy día nos están dando eh, son estas, pero lo primero que tenemos que hacer es. Es obviamente la canalización para empezar a, a trabajar. Nosotros lo tenemos claro, o sea, digamos, en cuanto a la responsabilidad y, y la asistencia que podemos, podemos brindar desde el punto de vista presupuestario nuestro, hasta dónde vamos a poder ayudar y qué es lo que vamos a poder hacer. Así que yo creo que la próxima semana vamos a estar convocando, vamos a invitarles si quieren participar, obviamente, de esta reunión, para ir a, haciendo un poco el análisis, ya porque las aguas ya, ya permiten hacer, eh, la, digamos, un análisis mucho más exhaustivo, porque cuando está la arriba es imposible poder llegar y determinar y decir difícil, entonces hoy día estamos en esta etapa, pero vuelvo vuelvo a, a instalar, nosotros tenemos por lo menos va a estar una o dos semanas más trabajando aquí y esa debería ser la que debería irse nuevamente para Millagua. Sebastián, al tiro eh, Sebastián y Adolfo. Alcalde un poco va a poder complementar la, la, la información, eh, si bien hay un bulldozer trabajando en el puente eh, y por parte de la, de la gente de Obras Públicas hubo un ofrecimiento de un segundo bulldozer ¿ya?, mm. Eh, que con, con Valeria estamos eh, gestionando la, la, la solicitud de este segundo bulldozer, ¿ya? pero por un tema técnico de la máquina, eh, se demora un poquito en habilitarla para poder estar en óptimas condiciones para poderla traer acá a, a Coenco. ¿ya? Eh, por otro lado, también hay un tema técnico que nos explicaban los, las personas encargadas de, de obra hidráulica que fueron los que le dieron las instrucciones al operador que está hoy en día trabajando. Entonces, también considerar eso que no es tan fácil como nosotros poder contratar una maquinaria idónea y poder empezar a hacer los trabajos, porque tiene un estudio más o menos complejo de cómo va el cauce del río. Hay, hay estudios que vienen de, desde la cordillera, desde de, de, de los pasos eh, fronterizos, o sea, desde de toda la ribera del, del, del río Cachapual, los trabajos que se están haciendo en el, en el puente Cachapual. Eh, que son dos máquinas que están trabajando hoy en día, tienen también repercusión directa en lo que pasa agua abajo. Por lo tanto, no es tan fácil que nosotros podamos meter o una excavadora o contratar un bulldozer, que son muy escasos los que hay acá en la región por toda la la, la, el la emergencia, de, de la emergencia que, que ha pasado. Es, es poco lo que hay. Con, con Valeria, estuvimos viendo cotizaciones para poder presentarlo en el informe alfa, y realmente hay pocas empresas que tienen eh, maquinaria o, disp o disponibilidad para poder eh, arrendar. Por lo tanto, también hay que considerar eso, que, que si bien a lo mejor podemos tener el presupuesto la disponibilidad para poder eh, eh, aportar en los trabajos, pero requiere de un estudio. ...que manejan ellos, no, no es como tan fácil eh, poder encauzar el río y, o hablar con la comunidad que tiene mucha experiencia... ...sin desmerecerlos, pero son ellos los que tienen la expertise de, de cómo encauzar el río... Eh, ...nos comentan en alguna oportunidad que eh, todas estas defensas que están eh, trabajando o, o, o ya llevan trabajando bastante tiempo... Forman eh, de una u otra manera como, como un efecto rebote, entonces el río lo van causando, lo rebotan hacia la ribera, por decirlo de, de Coínco, después hacia Doñigüe, después vuelve a Coínco, después llega a Goltauco. Entonces el río de una u otra manera va, va funcionando de esa manera, por lo tanto eh, sería irresponsable parte de nosotros como municipio, creo yo, eh, poder. Eh, aportar sin tener los conocimientos quizás técnicos que pueda tener la gente, la gente del MOP que, que más o menos tienen toda la, la experticia, han, han sobrevolado con drones, eh, han hecho un trabajo más o menos eh, importante. Eh, en conjunto con nosotros, con el alcalde estuvimos revisando toda la ribera del río desde, desde el encuentro de Olivar. De Olivar. Eh, pasando por todos los accesos que tiene en nuestra comuna hacia el río, en el puente, callejón Marusa, la Puntilla de Millagua, o sea, revisamos todas las defensas, creo alcalde, que nos habían comprometido o nos habían mencionado que las la defensas de Olivar les tocaba mantención este año. Este año era el, era lo que ellos tenían ya pronosticado, la mantención de, de esas defensas. Modernizar lo que era el sector de la puntilla de Millagüe, porque también ya estaban como obsoleto un poco ese, esa forma un poco de trabajar las la defensas. Lo mismo pasaba acá en, en el sector de, del puente y de, de Marusa. Por lo tanto, eso quería simplemente aportar eh, que, si bien podemos tener toda la disposición y comparto un poco la, con, con el concejal, que las ganas y, y, y la voluntad como municipio pueden estar, pero no es tan fácil de llegar y meterse al río en las condiciones que hoy está. Para, para, para complementar, eh, la próxima semana lo más probable que vamos a hacer una reunión ¿ya? donde les vamos a invitar, digamos, cuál va a ser el lineamiento el lineamiento que van a tener. Donado Alberto, me voy a pedir la palabra. No solamente aportar, eh, alcalde, en, en la fuerza que pueda tener usted con la alcaldesa de Olivar, porque en algún minuto se van a sea asignar recursos para esta emergencia. Eh, para mala suerte de, de nosotros eh, siempre el río eh, en la parte de Olivar se carga para ese sector. Llega a la Ponte Corté y el río rebota rebota ahí precisamente en una zona que está muy débil y como decía el concejal eh, muy vulnerable hoy en día más que nunca y si el río se saliera ahí obviamente repercute con lo mismo que lo que pasó acá en el puentes y en algún minuto también vimos bien complicada la situación porque si el río pasaba de la carretera para el otro lado se iba a colocar y entrar por el, por todo lo que es el sector del chaval chaval poniente pero eh, me alegro que se esté que hay una preocupación con respecto al tema eh, pero es importante como le decía yo eh, Unir fuerzas con la alcaldesa. ...¿ya?... Porque hoy en día se va a producir esa, esa fuerza en, en donde asignar más recursos. Y ojo con lo que le voy a decir al alcalde y con la alta responsabilidad, en el plan maestro que tiene el Ministerio de la República con respecto al trabajo que se hace en el río, el sector de Doñigo y Coltauco ellos tienen un 70%. Y Coínco solamente, todavía no llegamos al 30%. Entonces. Por lo que yo he escuchado, no me consta, pero por lo he escuchado, creo que hay una irresponsabilidad de algunos particulares en el sector de Coltauco con el tema de la sequía, que se colocaron a abrir espacios que donde no corresponden y obviamente el río entró con fuerza y dejó todo este anegamiento. Eso está en la investigación, seguramente a futuro va a salir algún informe. Y con respecto a, a lo que le estaba explicando, a la, a la posibilidad de que tengamos esos recursos, eh, totalmente... De acuerdo en que tengamos esa posibilidad de hacer una reunión, ver en qué podemos aportar nosotros, a lo mejor no será mucho, pero podemos hacer algún requerimiento que nos, que nos pueda servir como comuna, porque tenemos altos hart, sectores aquí en, el, en la comuna que hay muchas casas que se han construido muy cerca del río, y ahí, bajo esa lógica, yo creo que hemos carecido un poco de la fiscalización porque obviamente hoy en día la gente no está pidiendo el permiso de edificación y, y al final no sabemos ni quién vive cerca del río. Entonces sería importante sacar una lección de esto y empezar a catastrar a toda esa gente para en, un, en una emergencia saber dónde acudir. Antiguamente nosotros sabíamos que la familia tanto vivía cerca del río, siempre eran los mismos, pero hoy en día eso se ha triplicado en, en cantidad de, de habitantes. En la, rive, en la ribera del, del río Cachapual, seguramente por el valor del terreno. Se han aprovechado ahí en vender parcelitas de grado eh, de menor valor. Así que eso, alcalde, es importante que tengamos una buena respuesta del parte del Ministerio de la pública a través de la Dirección de, de Obras Hidráulicas y, y nos asignen los recursos que necesitamos. Porque tuvimos suerte, como le digo, y no tuvimos a mayores como otros años. Sí, por supuesto. Sí, alcalde, solamente agregar algo pequeño, que en la reunión que tuvimos con la gente del MOB, la primera cuando vinieron con el tema de la maquinaria, la primera intervención que ellos hacen cuando intervienen en el fondo de la canalización del río tiene que ver con la protección estructural del puente. Es la primera intervención que ellos hacen para que no suceda algo como lo que sucedió, por ejemplo, no sé, en travesía. Entonces, la primera intervención, la que es hoy día, la que ellos están haciendo, es específicamente para proteger la estructura del puente que no vaya a tener, con el fondo, las la corrientes, etcétera, los caudales, daños estructurales. Eh, en eso, ese es como el foco principal hoy día de la intervención que se está haciendo. Eso quería. Dígame. No, solo aclarar. Eh, que yo creo que uno tiene que ser bien objetivo. Y la verdad de que sí. Acá la comuna tuvo la visita de las autoridades, tanto como de la DOH y funcionarios también de vialidad. Sí, sí, no, pero tú, tú dijiste que ha sido nulo, de que no ha de, de que no ha, de que no ha habido visitas, de que el gobierno no se ha hecho presente y eso no es así. Se requiere de horas públicas. Pero indistintamente a eso tú dijiste que hubo nulos de todo y acá no es así porque del día 1 sí se ha, se ha prestado el apoyo, sí hemos tenido la atención de las autoridades y sí han estado pendientes de la comunidad. Tenemos que tener, tener en claro también que hay comunas acá en la región que están incomunicadas, que están con puentes cortados y caminos cortados. Y la, y la maquinaria está ya en este momento. Porque las consultas, la verdad que yo al respecto también se las hice al director de vialidad y fue lo que me respondió, que hay comunas que están mucho más afectadas que nosotros. Por eso también el tema de la lentitud y toda la maquinaria está desplegada por la región eso sería alcalde. Gracias. Yo creo que aquí hay tema, y un tema de, de emergencia que hay que contextualizar, digamos las la priorizaciones. O sea, nuestra comuna vuelvo a insistir, o sea, fue un oasis dentro de todo lo que, de todo lo que pasó. Ahora eh, las la, las y tuvieron un contacto telefónico con nosotros, pero vino la gente más operativa, que era la, la gente que en el fondo resolvía estuvimos con los operadores, con la, este, este, Sergio Ulloa, por ejemplo, Ernesto Pérez, por ejemplo, mucha gente que estuvo con nosotros y, y tuvimos que tomar decisiones sobre la marcha. Por ejemplo, cuando teníamos que, estuvimos en Oliver Bajo, recorrimos la Puntilla en Millagua, estuvimos en el río, en esos sectores donde se fueron priorizando las estrategias. En la primera etapa, digamos, de esta emergencia. En la segunda etapa, una vez que se cumpla esto, la canalización, vamos a ir abordando, digamos, tal como dice Sebastián, porque hay todo un tema técnico, ir abordando cómo lo vamos a ir canalizando. Oscar, ¿me más pedir la palabra? Sí, bueno, yo creo que todos quedamos sorprendidos con lo que ocurrió, obviamente, en las comunas vecinas y que es lamentable, en verdad. Eh, pero nos deja como ejemplo, en general, eh, en que cuando hay una, un hecho de estas características... Es una oportunidad múltiple, una oportunidad para mostrar lo, lo generoso que somos como vecinos cuando a otros les afecta, para mostrar liderazgo, para mostrar también lo peor cuando hay gente que se aprovecha de algunas situaciones en particular, eh, una oportunidad política positiva y negativa. Siempre va a ocurrir lo mismo. Eh, yo creo que independiente de las aprensiones que pueda tener cada uno de nosotros y el aporte que pueda hacer el municipio hoy día, creo que el aporte más tangible hoy día eh, pasa netamente por informar lo que se ha detectado, eh, lo que eventualmente nos pudiera perjudicar en una instancia similar. ¿Cierto? Es ahí donde nuestra gente, nuestro, nuestra administración puede eventualmente contribuir a, a las soluciones futuras. Porque eso es lo que se busca. Hoy día recuperar parte de los espigones o de las defensas que hay no se va a resolver en, en un mes ni en la próxima avenida. No, eso es inviable hoy día. Lo que tienen que hacer ellos, obviamente, que creo lo que se está abordando de buena forma es canalizar, volver a encauzar para que si eventualmente vuelve a ocurrir un hecho de características similares y que esperemos que no, porque eso es lo que tenemos que esperar hoy día. Y lamentablemente ante hechos de la naturaleza hay temas que no podemos hacer nada que me disculpen las autoridades vecinas, las autoridades locales, aquellos personajes que no tengo ninguna sola duda que esperaban que quedara el embarranco Inco. porque así hay vecinos que funcionan como lo hemos visto, que esperaban o que anhelaban que no hubiese ocurrido lo mismo, y creo que nosotros estamos llamados a otro tipo de eh, intervenciones hoy día concentrar nuestras energías en virtud de ofrecer eh, por así decir, la experiencia que nos ha dejado está este frente de mal tiempo. Y quiero decir algo más. Eh, yo no sé si alguien ha dimensionado, porque yo no lo sé, cuánto pesaba cada roca, por ejemplo, que se llevó la defensa fluvial aquí en, el, en los puentes. ¿Qué se puede hacer? Entiendo, según lo que pude averiguar en el transcurso, porque no es algo que manejaba, era que también las defensas no pueden ser uniformes no puede ser lineal, todo todo defensa. Porque cuando eventualmente se rompe una defensa, la tragedia que queda con la fuerza que trae el agua, ahí es terrible. Es más, hay expertos que dicen que tienen que haber zonas de negamiento. Para que le permita eventualmente a la misma comunidad intentar evacuar. Eh, yo les voy a contar algo que, que la gente omitió, por ejemplo, en Coltauco el día jueves de la noche. Pidieron evacuar. El jueves de la noche. A las... ...dos o tres de la mañana creo que fue... ...Senapred emitió la alarma... ...y obviamente la comunidad entendiendo que no ocurría nada... Eh, ...se quedó en sus lugares... Po, ...hasta que terminó ocurriendo... ...al día siguiente... Eh, ...esta especie de tragedia... ...que en verdad es terrible... ...y nadie lo quiere... Eh, ...quiere que, que un vecino... O, ...o gente de tu comuna lo viva... ...pero también en este mismo ...en esta misma desesperación... ...porque yo veo autoridades desesperadas... ¿eh? ...y eso hay que decirlo abiertamente intentan actuar con medios propios y eso creo que puede ser terrible incluso para los mismos vecinos poniendo defensas yo vi poniendo defensas de estas que se pone en la vía pública estos, estos trozos de concreto eso, claro eh, insisto, como es una oportunidad yo espero, en verdad que al menos la administración en la que esté en cabeza el alcalde no sé si se tometa pero que sí le dejemos la responsabilidad eh, técnica a quienes corresponda y no hagamos estas intervenciones que entiendo se están haciendo en algunos sectores eh, y, y lo puedo comprender porque obviamente están sus cultivos están sus propiedades, es entendible pero aquí eh, hay que funcionar a juicio personal eh, con la mayor eh, cordura posible y la responsabilidad también yo no tengo ninguna duda de que en este consejo en particular no hay nadie que lamente lo que está ocurriendo si en verdad, pero hoy día hay tiempos eh, que no podemos, no se va a poder. Hay temas que no se van a poder resolver de forma inmediata. Yo lo hablé, insisto, con alguien que entiende me dice que para poder restaurar o hacer algo nuevo respecto de cómo estaba, van a demorar cerca de cinco años, como mínimo. Como mínimo. Entonces, eh, no es un tema, insisto, de resolverlo de inmediato, lo riesgoso que es intervenir en la caja del río cuando está lloviendo, por ejemplo. Entonces, en verdad, eh, eh, y conociendo un tanto la historia, lo que ocurre el mismo en el rulo. Lo que antes nosotros conocíamos como isla, estoy hablando de 30 años atrás, hoy día hay cultivos. Po. Y muchas áreas que por años no fueron utilizadas hoy día se están utilizando. Eh, insisto, cualquiera puede tener una, una apreciación, pero ante los hechos de la naturaleza como los que vimos, eh, y yo digo respetuosamente con, el, con, con la poca experiencia que tengo, eh, muy poco se puede hacer. En verdad, muy poco se puede hacer. Esa es una opinión muy personal. No, lógico. Entonces, eh, nada, Alberto. Sí, dígame. Eh, en esa próxima reunión eh, que vamos a tener con, para coordinar todo sí. este tema, sería importante eh, invitar a algunas personas que tienen bastante experiencia en el río. Me refiero, por ejemplo, a Marcos Labra, sí. que le mando mi saludo. Yo sé que está pasando por un momento difícil, sí, pero creo. sí, todo, estuvo muy preocupado y durante muchos años ha aportado bastante. Solamente no se le ha reconocido. Pero ha sido una persona que, bueno, usted le cuenta, cuando se hicieron los aspigones en el Marusa, él estuvo ahí, accedió al acceso para que se hicieran esos, esos trabajos, y siempre ha estado eh, lo mismo Manuel Orguín. De, estoy hablando de gente hay más gente con, de Coim, hay, gente, hay gente con mucha experiencia de Alberto que para poderlos invitar puede ser eh, sí, muy importante nutrirnos de ellos, de la experiencia de lo que ha pasado, que, que, que trabajan constantemente en el río que, que han hecho, yo Marco me llamó antes, eh, me dijo y me contaba su experiencia me dijo, fueron más de, no sé, dos mil sauces que instalaron eso Solo yo. Y la gente iba a buscar y se lo llevaba, ya, definitivamente. Entonces, claro, hay ciertas cosas que, que obviamente hay que mejorar. Estas, yo vuelvo a decir son oportunidades que nosotros se los van generando para poder eh, ir eh, trabajando. Yo, yo, afortunadamente, quiero destacar, por ejemplo, con un funcionario de, de la DOH, con el caso de Sergio Ulloa. Él es vecino nuestro porque parece que tiene a su familia en un nivel Bajo. O sea, me dijo yo, alcalde, vivo toda mi vida aquí en el Río, en el sector. Entonces, por lo tanto, entiendo perfectamente esta dinámica de cómo se va comportando. Y lo que he mencionado, que se lo contaba yo. En algún minuto, con respecto al tema de la defensa, el, el, la extensión y la forma que tiene. Esto, cuando esta, se producen estas esta bocatomas, por decirlo de alguna manera, son prácticamente están diseñadas así. Hoy día, las más modernas vienen con un sistema de traslape que permite que ingrese y salga en los mismos sentidos, digamos. Y esas son cosas que de repente uno disfruta, se, se abrió la defensa, no, es que es así, la defensa está diseñada así, entonces el, la gente en la desesperación en algún minuto, eh, obviamente que provocan a, alteración, provocan pánico y, por, y la desinformación a veces lleva a que se produzcan situaciones complejas. La, lo que mencionaba alguien, o sea, el, el catastrar, por ejemplo, los mismos vecinos de algunos sectores donde mmm, nosotros... Fuimos con bomberos, por ejemplo. Eh, no, si vive alguien más allá, llegábamos allá, lo llamaron un día en la noche, por ejemplo, un sector del Rulo, donde sí sabían que estaba un adulto mayor, nunca estuvo allá, nunca. Entonces se arriesgaron vidas, se arriesgaron de todo para ir al rescate de personas que nunca que fueron, que evacuaron antes. Y eso, la verdad, que fue un grado de atención, por ejemplo, para quienes estuvimos de alguna manera liderando este tema junto a Valeria, a Bomberos, que a Bomberos se destacó, digamos, el rescate que tuvimos que hacer ahí en, CNE, en algún lugar, lugares. ¿eh? Eh, fue fue caótico porque la verdad que eh, eh, pasa toda esta 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 adrenalina que se produce en ese minuto con la lluvia eh, había una, una un tema de una descoordinación por ejemplo con respecto a la información que eso también fue brutal yo me, la palabra del tiro me, me contaba por ejemplo cuando nos juntamos con Pablo en el puente el minuto que estábamos nosotros recibiendo la información del corte eh, estaban apedrando por ejemplo una ambulancia en el sector de California ...porque los vecinos habían tomado la carretera... ...entonces la gente escuchaba por otro lado... ...que el puente estaba cerrado... ...venían rápidamente, llamaban mucha gente... ...llamaban a decir, oiga, es verdad que está cerrado... ...no, no, no ha llegado a la fuerza pública... ...nosotros con Valeria ese día... ...llamamos al capitán, al comandante... ...a todo el mundo, de ambos... ...de, de, de Rengo, de Rancagua... ...por la jurisdicción y responsabilidad que teníamos... Eh, ...pensábamos nosotros que... ...como se iba a cerrar por el lado de Coínco ...pensábamos que correspondía a Rengo... ...no era así al final mandaron gente de Rancagua, o sea, de la prefectura de Rancagua, pero utilizaron de, re, de requino, o sea, era una cuestión que nadie entendía nada, una desinformación total, y va a ser muy, muy sencillo, nosotros con Valeria estábamos aquí lanzando, por ejemplo, la campaña de la, de la recolección de materiales, de, 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 de la campaña que hicimos la primera, y terminamos, qué sé yo, y me llama alguien de la Sena Premier, me dice, alcalde, lo más probable es que vamos a cortar el puente, pero cómo mandemos información, le estamos llamando, fue toda la información que nosotros tuvimos cerca a las siete y tanto de la tarde. De ahí, al título de la palabra Valeria, de ahí en ese minuto con Valeria fuimos al, inmediatamente, llamé a Paula, le dije, Paula, ¿qué sabes tú de esto? No, nosotros también sabemos lo mismo, qué sé yo, y no había mayormente información. Entonces, se produce toda una situación compleja. Si a eso te le sumas, que había barricadas por el lado de Doñigüe, que la gente apretaba la ambulancia, que vecinos venían rápidamente, raudo a pasar por el puente antes de que lo cerraran definitivamente, fue un caos. La verdad... Un caos. Y ahí la situación se provoca un poco más seria, porque la gente en esta en este afán de pasar, de llegar a su casa, de saber su gente, gente que estaba coltado, etcétera, etcétera, se produce esta desinformación. Esta desinformación que al final, cuando personalmente llamamos a los altos mandos de carabineros, me dicen, alcalde, yo no tengo ningún instructivo del cierre del camino, del puente. Ninguno, ninguno. Y nosotros lo único que teníamos era una llamada telefónica. No había ni un, un decreto, no había nada. Entonces nosotros no tenemos ni siquiera la facultad. Con nosotros llamé, lo fuimos a Carabino, y le dije, acompañame para allá para que qué... Pero no podemos hacer nada porque no, no, no está el instructivo de parte de nuestra. Llamamos al delegado presidencial, llamamos al, al director. Me dice, sí, efectivamente, eso está coordinado, pero coordinado con quién. Yo llamo a carabineros y no me dice que no sabe nada. Entonces ahí, a las 8 de la noche, 20 horas del día viernes, día viernes. 20 horas recién nos llega vía WhatsApp, lo no tengo aquí todavía. 20 horas recién nos llega nos llega a nosotros el decreto del cierre del corte del, del puente. Y es ahí cuando se produce el primer problema, porque ahí en esa situación, nosotros qué pasa? Se sabía que se cerraba. No sabíamos el tiempo, no sabíamos si se cerraba era solamente para dos vehículos, para emergencia, ¿cuál iba a ser la responsabilidad? Entonces, fue muy complejo esa situación. Y es por eso, y Paula, la alcaldesa de Doñigüe, estaba ahí, al otro lado le estaban apegando los vehículos, ¿verdad? Y todo un tema tremendo. Me había pedido Valeria y Joana. Y perdón. Alcalde, quiero sumarme. Efectivamente. Eh... El punto crítico fue el cierre del puente porque eh, una descoordinación de información. Ya efectivamente yo eh, hacía las coordinaciones con Senapred, me decían que eh, el municipio se tenía que hacer cargo del cierre. De hecho en Doñue estaban cerrando, iban a cerrar con conos porque eh, no tenían la coordinación con carabineros. Entonces en ese sentido creo que fuimos bastante responsables en esperar la resolución. Y, y fue el mensaje que dimos durante toda la emergencia, que se informaran por los canales oficiales, porque... A diario nos llegaba un sinfín de mensajes, eh, recibíamos llamados el, específicamente del tema del puente, pero nosotros en ese sentido fuimos súper responsables en esperar la resolución que tal como dice el alcalde llegó a las 20 horas y ahí contamos con personal de carabineros para hacer el cierre correspondiente. Lo mismo pasó en la apertura, ya que también la información llegó antes, eh, pero nosotros teníamos la claridad que la resolución decía que la apertura era el día... Lunes 26 a, a las 8, a las 20 horas, donde hicimos el comunicado. Oficial. Así que en ese sentido, eh, la invitación es, es seguir eh, frente a cualquier otra emergencia, ya sea de esta índole u otra, eh, en el fondo informarse por los canales oficiales y que nosotros vamos a ser súper responsables, seguir siendo responsables de tener un documento que respalde la información que vamos a dar. ¿ya? Y lo otro, alcalde, quería eh, eh, ver la parte más local y, y, y recalcar, en el fondo, destacar el, el buen resultado. Que tuvo el plan de invierno, porque no es menor, si bien, claro, estábamos volcados al tema del puente, no tuvimos problemas de anegaciones, eh, no se salió ningún canal. O sea, eh, lo que hubo del tema de, de los callejones, el tema de los topos, eh, dio muy buenos resultados, porque afortunadamente en la comuna tuvimos un, un, estuvo tranquilo el tema del temporal. Resistió de muy buena manera. Yo creo que. Es vital, digamos, la planificación frente a esto y la y, la, y, la, y las y coordinaciones. Para todos los efectos, nuestro comité de emergencia local lo preside, eh, obviamente lo presido yo, pero quien toma las decisiones finalmente con las comunicaciones, con la con la ¿Cómo se llama? Eh, eh, con exonemi en este caso, Senapres, Senapres ¿verdad? Disculpen que es un término medio nuevo, es, es Valeria con carabineros, con bomberos, digamos, las decisiones finales, porque obviamente está empapada de toda la información del día a día. Yo, yo la acompaño, voy a algunos lugares, pero de repente, por pues, las mismas funciones de uno, no puedo estar todo el rato ahí, entonces, por lo tanto, la evolución de la emergencia va mutando, va cambiando los requerimientos, las necesidades. Entonces, por lo tanto, las coordinaciones y para todos los efectos, la voz oficial y la vocera oficial es Valeria. ¿Ya? Para, digamos, y eso lo, lo, yo tengo que de, de destacar lo que es así o sea las decisiones finales eh, en términos, de lo, lo conversamos obviamente con Valeria, con Bombero, con Carabinero pero finalmente quien es la voz oficial de, para toda esta emergencia de aquí en adelante, es parte de su pega es parte de su pega. no sé quién más haya pedido la palabra comentar un poco sumando lo que dice el señor alcalde eh, dentro de esos días de emergencia reinó mucho el caos tanto informativamente, incluso yo el día del cierre puente llamé a las 8:10, 8 y cuarto a Carabinero y no tenía idea de nada. Entonces, no se informó por los canales oficiales, tampoco bomberos tenía. Entonces, hubo mucha falsa información. Eh, la gente se alertó de repente con información falsa, con comentarios, con el dicen, que en realidad no tiene ningún asidero. Así como pasó de repente que decían, "No, se salió el río por el lado de la media luna de Olivar y va inundando todo Copequera hacia abajo." Así de alarmante eran los llamados que se recibía, por ejemplo, en bomberos. Y cosas que después comprobando en terreno se veía que no eran tan así. Entonces, yo creo que todas estas informaciones, todos estos trabajos tienen que ser en conjunto. Aquí no vale tener alguien que tenga el protagonismo, decir, no, yo avisé antes que nadie. No, aquí se tiene que trabajar en conjunto como se ha hecho durante mucho tiempo y donde hemos tenido muy buenos resultados. Yo creo que aquí es un poco de responsabilidad de cada uno dar las informaciones que da, que tienen que ser con bases, con documentos, porque lamentablemente no podemos estar causando más alarma en la población de la que ya había. Así que responsablemente digo eso, tenemos que seguir trabajando en conjunto. Aquí no busquemos protagonismos personales y lo más importante es que nosotros tenemos que trabajar en conjunto para dar un bienestar y una buena comunicación a la comunidad. ¿Qué me ha pedido la palabra? Carlos. Presidente, eh, quiero insistir con el tema de la Seremi. Yo creo y quiero pedirle eh, que la cite a Coinco y que revise y vea la situación de las orillas del río. Creo que. Eh, si bien pueden venir los brazos técnicos, operativos, claro, aquí también es así, tenemos directivo y todo, pero quien toma las decisiones es usted. Y en ese caso, el de la Ceremi de Obras Públicas, la Ceremi es quien toma las decisiones y finalmente da las prioridades. Y ha estado ella, su figura, completamente ausente de la comuna. Y creo que es importante que venga. Lo segundo que también quiero pedir, señor presidente, y, y tiene que ver con lo que hemos estado hablando, el tema de, de intervenir, eh, sobre todo en el lugar donde se ha cargado evidentemente el río hacia acá, y estoy hablando de Millahue, estoy hablando del sector de Copiquén, eh, donde es, o sea, más allá de los análisis que pueda hacer obviamente la, el órgano de la DOH o, o quien sea, eh, la realidad salta a la vista. ¿Mm? Y frente a esas realidades, eh, la verdad que esperar eh, lo que diga la DOH puede traernos una consecuencia peor. ¿Mm? ¿Por qué lo digo? Porque... Finalmente, la debache es quien eh, organiza y quien determina dónde se hacen obras y qué mantenciones se hacen al río. Nos gustaría pedirle también que se pudiera oficiar la debache cuándo fue la última mantención o la última canalización que se hizo en el río. Cuál fue la fiscalización que se hizo por parte de ellos, porque son los que están encargados de ese bien nacional de su público. Si nosotros tenemos facultades, siempre están más bien supeditadas al, al parecer la debache. ¿Qué se hizo al respecto de estos montes que a la Ayuana? Eh, y que son muy evidentes en el río, de aroma y de ese bailote que se forma en el medio. ¿Qué se hizo desde ella? O más o al menos una información. Porque claro, la de Bacho hoy día viene, viene de Dirección General de Aguas con los drones, graba, no sé, sacará alguna impresión, pero el peso de la realidad, de conversar con las personas que muy bien nombra a Alberto, que son los que están más cercanos al río, agricultores reconocidos, gente de los canales, eh, me gustaría que ellos quizás nosotros los escucháramos. Porque tienen la expertise de años de vivir muchas de estas inundaciones, inundaciones donde antiguamente llegaba hasta el cruce de Coínco el, el agua. Y ellos sí la han visto y con ellos también he conversado, si tampoco es algo que esté está inventando, algo que he conversado con personas de ese tipo. Entonces, alcalde, quiero insistir nuevamente eh, también en la petición que nosotros tengamos esa prioridad para invertir y meter maquinarias nosotros en el municipio, lo antes posible. Que hoy día llegó una, una comunicación por parte de los agricultores y le aseguro que si usted hace una convocatoria abierta a ribereños van a llegar varios más, ¿Mm? porque no solamente agricultores, hay balnearios afectados, hay personas que crían animales, y evidentemente, claro, y como, lo, y como partí comentando, la primera barrera es esa. Pero una vez que pasa esa barrera, eso llega a los canales, hacia el sector del Chaval Oriente, durante esos días de la, de la lluvia. ¿Usted se fijaba el agua que venía en los canales? El agua era color, un eh, café oscuro que venía derechamente del río. El río se mete, toma una, una trama de canales y ese canal es el que llega hasta el centro. No llega directamente al río. Y eso es lo que desborde lo que afecta al resto. También estoy preocupado por el sector del malus alcalde, entonces, ¿cómo le digo, lo primero, pedirle que le, que le solicite a la, a la Ceremi que se haga presente en Cuenco, que vea en sí todos los lugares, que recorra la ribera, sobre todo el sector de Copiquén, donde está con y diría, nuevamente, un 80% de las propiedades se les metió el río. Que también se ofrece la de Bache, para saber qué mantenciones hicieron, porque hoy día la de Bache, nosotros es la palabra sagrada, pero la palabra sagrada, ¿qué refuerzo tiene? Durante estos años no se canalizó el río, el río iba para todos lados, estaba lleno de monte y todo el tema. También eh, quiero hablar un poco del tema de la, de la extracción de árido y árboles. Quizás, eh, hoy día, claro, están en... en en la mira la gente de lo árido, pero una extracción de áridos hecha responsablemente quizás no hubiese ayudado. ¿Mm? Sacando áridos en el centro del río, ¿Mm? con autorizaciones, es un bien para nosotros, un bien para el empresario, un bien para la construcción, un bien para la comunidad, porque el material es más barato, etc. Quizás explorarlo, no tiremos no derechamente como que los áridos son un enemigo, pueden ser un aliado llevados de buena manera. Asimismo, la extracción de árboles eh, de madera en el centro del río. Donde también quizá se pudiese llevar adelante de forma responsable y ordenada. Y por último, eh, también quisiera agradecer. ¿m? Agradecer eh, primeramente al personal municipal que estuvo todos esos días de la emergencia al pie del cañón, usted también, obviamente, eh, por estar presente y llevarlo a la gente, sobre todo de operaciones que estuvieron ahí, vimos imágenes de rescate de personas, etcétera, etcétera. Así que agradecerle a ellos. Evidentemente al cuerpo bombero, que está de sobra es decir lo, lo pendiente que han estado de, de toda la comunidad. Y a los carabineros, porque los carabineros, mire, nosotros estuvimos ahí en el tema del puente viendo, eh, con Luz fuimos varios días, bueno, los días que estuvieron ahí a verlo, ellos con con muy poca herramienta, con muy poca herramienta, que es algo que quizás fue algo que nosotros vimos, pero ni siquiera tienen trajes de agua, y ellos estuvieron ahí cuidando y resguardando el puente. Entonces, a las tres instituciones también, eh, como concejal y como ciudadano, eh, darle las gracias. Se, se agradece, Carlos, y para, para concluir un poco y cerrar un poco el capítulo puente y, y emergencia. Siempre estas son tremendas oportunidades. País creciendo, país focalizando. Obviamente, la experiencia que ganamos, por ejemplo, junto a Valeria contra el equipo municipal en terreno, viendo toda esta problemática, no, nos apertura, digamos, la, la necesidad, eh, la posibilidad de ir pensando en un plan, como decía Alberto, un plan maestro de emergencia definitivo, o sea, que efectivamente sea eficiente, efectivo. ¿Ya? Y eso hoy día estamos en la etapa, vuelvo a insistir, en estas coordinaciones de esta reunión próxima con las personas, y por eso lo, lo mencionábamos acá, con las personas que saben de alguna manera, que han tenido la experiencia, la expertise, eh, que tienen todo eso, junto con las autoridades también, porque obviamente se hace un requerimiento hoy día. Eh, somos una comuna afectada, tenemos ahí una, una, una situación compleja que resolver, pero se están tomando todas, todas las todas las intenciones. Yo aquí, en lo general eh, y lo sustantivo, o sea, destacar obviamente a todas estas personas que se han mencionado, bomberos, carabineros municipal, ¿verdad? El equipo, los mismos agricultores, ¿verdad?, que también han, han hecho todo su apuesta y su ayuda. Así como también el fortalecer, por favor, el tema de la información que sea bien canalizada, que sea. Yo acabo de mencionar Valeria, la persona hoy día, específicamente que va a tener este refuerzo, que va a tener esta comunicación con la comunidad y con los medios. Nosotros tuvimos que mentir muchas cosas, ¿sabes? por ejemplo, sacaban cuñas que no eran nuestras, salimos con una, algo que nosotros habíamos dado la indicación en un diario, por ejemplo, que yo había dicho el cierre del puente. Yo jamás dije eso. Entonces, hay situaciones súper complejas muy sensacionalista en algunas cosas. Hay una, una, una red también red también no sé cuánto se llama. Okay. Claro, también lo mismo que el día el día lunes nosotros estábamos compuestos o sea, era una era una, no el día martes, perdón, que, el martes que el, to, totalmente falso, totalmente falso. Yo me comunicaba con la gente de Vialidad, les decía, miren, esto es lo que está pasando. Ayer de nuevo eh, estaban, claro, el puente obviamente que el de Rancavo está en observaciones, un, un puente que tiene 100 años, un poco más, quizás, no sé, está en observaciones, pero hay que ser muy prudente con este tema, muy prudente, porque hoy día ocasionar una emergencia, eh, algo eh, que, que perjudique, que, que dañe la vida a la persona, es muy fácil de repente. Muy fácil, no cuesta nada de repente decir, oye, ¿sabe qué? Está pasando tal cosa. Pero la situación es bastante, bastante compleja. Mira, precisamente me está llamando la gente de Vialidad. De Entonces, el tema de hoy día que está sucediendo es que yo creo que tenemos que informarlo por los canales oficiales. Y antes de concluir este tema puente, finalmente, agradecer la gentileza que tuvo la gente hoy día de la comunidad para ir en ayuda de otras comunas. Yo creo que eso fue tremendamente. Se hicieron si, si dos campañas en este minuto. Yo estuve con Feli apoyándolo ahí. Le prestamos, eh, estuvo yo sin ahí, digamos, de gente nuestra que estaba habilitada para hacer el levantamiento. está muy agradecido, muy agradecido. Eh, a ustedes creo Joana con el Belén le ayudó a liderar la segunda etapa de esta de otra campaña que hicieron con vecinos y dirigentes que también juntaron una cantidad importante de materiales y ahí nos da experiencia cuando uno estaba en terreno ahí te das cuenta lo poco lo poco que uno puede eh, Pensar en la dimensión que puede tener una emergencia de este tipo, en la distribución de los materiales, en la distribución de, la, de las cosas, la emergencia del día a día, por ejemplo, eh, poblaciones que de repente tú ves por una calle y hay un socavón donde se ve que hay un carro bomba, por ejemplo, el tema de la evacuación de, de agua servida, un tremendo, tremendo problema. Entonces, yo ahí con los chicos, de, de, verdad, con todo el equipo municipal, especialmente que nos acompañó para hacer el levantamiento de las fichas, la verdad que. Un siete, la verdad que no tengo solamente palabras y me lo dijo Félix, palabras de agradecimiento me dijo, porque la verdad que yo la primera ayuda que recibí especialmente fue de los eh, de los alcaldes vecinos. La primera ayuda, la primera ayuda. Y ahí en ese sentido yo creo que, bueno, estamos a la altura, yo creo, obviamente que lamentable lo que les está pasando a los vecinos, pero bueno, es parte de la dinámica que nos toca vivir. O sea, afortunadamente en esta, en esta, en este proceso fue un poquito favorable para nosotros. Eso con respecto al puente, no sé si valería algo más con respecto a emergencias. Eh, como recalcar el tema de la ficha básica de emergencia que efectivamente fue un equipo de acá que había más voluntarios que querían ir pero eh, solo eh, podían ir los que estaban acreditados ya. así que ahí también eh, como municipio vamos a ampliar ese número de personas acreditadas porque como vimos, eh, gracias a Dios, acá la emergencia no fue mayor, pero nos vamos a ver un poco limitados en caso de ocurrir algo. Entonces, eso también es una oportunidad para, en el fondo, eh, eh, pese a esta emergencia, no habrá oportunidades para ver cómo estamos como municipio, qué nos falta, pero recalcar obviamente la solución solidaridad de los vecinos y también el compromiso de los funcionarios acá, especialmente el patio de operación. Sí, ahí lo, los muchachos la verdad que sí. Oye, y algo también contando para que se quede Valeria aquí, eh, en temas de materia de, de ayuda, de asistencialidad, se le entregaron las dos viviendas a las personas de la Villa La Unión, ¿ya? Así que, bueno, fue Valeria junto con en verdad, a hacer el acompañamiento, la entrega de definitiva a las dos personas, digamos, a las dos familias, que ya hoy día podemos decir que estamos... Eh, estamos todo, con todos ya lo que se ha comprometido con ellos, verdad. Buenos días, yo Sí, muy buenos días a todos los presentes. Eh, claro, efectivamente se realizó la entrega del equipamiento a las familias. Eh, y también bueno se hizo la recepción de las viviendas se envió la información también a la contraparte las familias quedaron bastante conformes y también se están realizando algunas ayudas en este caso de materiales de construcción también para las familias para que puedan terminar ahí eh, con respecto a ese proceso que quedaron eh, damnificadas por este incendio se le voy a pedir que siga con nosotros porque la verdad que en materia de ayudas ah perdón con respecto a la, a la, a la misma vivienda de, de estas personas que sufrieron el incendio, igual se está prestando, señorita Jocelyn, asesoría por el asunto de, de, de la instalación de los medidores eléctricos. Sí, sí, se ha realizado efectivamente también un acompañamiento con respecto a ese proceso, eh, las indicaciones también por parte de, de la encargada, así que se está realizando ahí también eh, la intervención con respecto a eso. Bueno, quería recalcar que el equipo eléctrico va a acudir porque si bien se, las personas se tienen que acercar directamente a CGE ya porque ni siquiera se acordaban de su número de clientes, a recuperar documentos, eh, de acá de, el equipo eléctrico municipal va a hacer, prestarle la asesoría de ver bien qué tienen que hacer, qué paso a seguir para que después ellos eh, busquen de manera particular, tienen que ver el tema del instalador para conectarse nuevamente al empalme. Pero está prestada toda la ayuda y también recalcar que si hubo un, re, un, un retraso en la entrega, porque si bien el incendio ocurrió el viernes 2 de junio, eh, fue justamente por la lluvia, ya, eh, por eso hubo un retraso en la entrega de la vivienda, los vecinos lo entendieron de buena forma y afortunadamente ya el día viernes hicimos la recepción final con el kit de habitabilidad y todo lo que conllevaba íbamos a seguir apoyando en lo que es estas gestiones, ya de la instalación de lo que es el tema eléctrico, el agua también y todo lo que requieran por parte de acá del municipio postulación también a, a viviendas, también ahí con Esto, Muriel sí. también vamos a hacer las gestiones ya. para que los asesores. Bueno, esta semana también retornó ya a sus actividades um, Muriel, ella estuvo afectada porque obviamente estaba allá, así que bueno, está 100% trabajando. Muchas gracias. Bueno, y en materia de, de cómo se llama de social, bueno, hay un dictamen de Contraloría. Ya, respecto al uso de los fondos globales para um, educación con algunas modificaciones del reglamento de, y el, eh, modificaciones de, de ayuda social, ¿verdad? Así que yo se los voy a explicar un poquito. Estos son los reembolsos, ya es lo que nosotros conocíamos con reembolso cómo se hacía. Eh, se nos está pidiendo eh, hacerlo de otra manera, así que yo se los voy a explicar porque obviamente esto va, eh, no sé si a retardar a lo mejor quizás la entrega, pero bueno, lo explícalos cómo cómo lo vamos a explicar. Y Jorge también, por si lo quiere acompañar. Sí. Eh, bueno, llegó, como menciona el alcalde, un dictamen de Contraloría. Eh, en donde se indican algunos cambios con respecto a la metodología de entregas de ayudas sociales en cuanto al ítem de reembolsos médicos ya eh, tuvimos una reunión con el equipo respectivo con don jorge eh, la señora carolina y la señora paula eh, en donde se tomaron algunos acuerdos con respecto al proceder y a lo que indica este dictamen y eh, en resumen, lo que va a cambiar es eh, la forma de pago. Se va a realizar directamente desde el Departamento de Finanzas. Eh, se va a acordar eh, con la directora dentro de la próxima semana ciertas fechas para que ya nos reciba el legajo de los beneficiarios. Nosotros vamos a seguir viendo desde DIDECO Social la parte administrativa y que estos beneficiarios cumplan con los requisitos. Todo eso se va a seguir viendo desde acá y se están realizando algunas modificaciones con respecto a los formularios que firmaban los usuarios. También debemos adjuntar un informe social a cada uno de los beneficiarios, así que estamos en ese proceso de poner todo en regla para acogernos a este dictamen que llegó de, de Contraloría. No sé si quieren hacer alguna consulta con respecto...? Sí, pedir sí. si nos pueden compartir por correo el, el dictamen y saber qué pasa con las situaciones que están intermedias, porque yo también he tenido noticias de personas que... Tienen todos sus documentos acá y en el fondo están esperando. Hace, hace un tiempo se le han dado fecha, tampoco han, han podido retirar su dinero. Entonces, más o menos para poder orientar a los vecinos cuál va a ser el, la forma de operar y de esa manera nosotros poder decir: Mire, va a tener que esperar tantas semanas, esto va a hacerse en dirección de finanzas, un poco para conocer el, este proceso y también saber si es que vamos a tener que modificar el reglamento, porque es lo más probable. Sí, lo que, se va, claro, lo que se va a modificar son los anexos, que es el que firma eh, de recepción del monto el usuario y además se va a incorporar también un informe social a cada uno de los, de los casos. Eh, con respecto a la información eh, directamente a los beneficiados se ha estado entregando a medida que se han ido acercando eh, y efectivamente bueno la caja se frenó por así decirlo en cierta fecha y nos quedaron algunos pendientes así que todo eso se van a sumar para el pago que se va a realizar dentro del mes de julio. Ya, así que esa información la estamos entregando, eh, de todas maneras se pueden comunicar con nosotros vía telefónica o presencialmente y vamos a ir nutriendo con respecto a esta información y actualizando también a los usuarios del proceso. Sí, pero usted nos podría compartir un poco cómo va a operar eso, nosotros por un correo, más o menos para tener claro y poder eventualmente si nos consultan a nosotros poder informar, de hecho a mí me han consultado por el mismo modo, le pregunto. Perfecto. Bueno, este es un dictamen, una modificación que está, ¿verdad?, que afecta a la educación tanto como a la ayuda social. Hola, buenas tardes. Eh, es, un, es un dictamen que salió hace poquito, eh, hace dos semanas atrás más o menos, eh, a propósito de una consulta que hizo la municipalidad de Quilicura eh, respecto a una, a una especie de costumbre que han, han, han mantenido muchos municipios en el país de entregar ayudas sociales directas a través de Caja Chica. Esa básicamente es la, es la consulta que hace de la municipalidad. Y bueno, la Contraloría eh, ma, mantiene una postura que siempre ha tenido en realidad, que eh, a, a Contraloría no le gusta, o no le parece a, ajustado a derecho, en definitiva, que los municipios otorguen ayudas sociales directas, eh, menos eh, cuando se trata de ayudas en dinero. Entonces, eh, eh, la Contraloría lo que dice básicamente es un... Es un son varias consultas que hace la municipalidad. El dictamen no habla solamente de las ayudas sociales, pero a propósito de eso tuvimos la reunión. Entonces, la municipalidad vuelve a insistir: solamente hay dos formas que tiene un municipio de entregar aportes o ayudas. Y se diferencia, ¿verdad?, si es a persona natural o a persona jurídica. Si es a persona jurídica, ¿verdad?, si tiene que ser sin fines de lucro y que realice una acción relativa a las funciones municipales, eh, y eso pasa por consejo, ¿verdad?, eh, a propuesta del alcalde. Cuando se trata de personas naturales, la ayuda tiene que eh, darse a través de la DIDECO, ¿verdad?, eh, respaldada por un informe social y por otras evidencias que eh, indiquen básicamente que estas personas eh, tienen una, un estado de necesidad manifiesta, un estado de carencia económica. Eh, vale, la, la Contraloría, en ese sentido, bastante estricta, dice que prácticamente tiene que ser una persona que esté en estado de indigencia. ¿Ah? Pero ahí hay, hay, hay rangos de, de acción para, para el municipio. Entonces, en ese sentido, dice la Contraloría que eh, con caja chica no se puede dar ayuda social. Y, y eso quedó expresamente contemplado. Entonces, dado. Dada la costumbre que, que lleva hace mucho tiempo el municipio de entregar ayudas sociales directas a través de Caja Chica, tuvimos que hacer esta reunión con el señor alcalde, con Jocelyn, con la administradora, para ver la forma de adecuarnos a este dictamen. Es uno de los primeros dictámenes donde eh, expresamente la Contraloría señala que con Caja Chica no, ya no, no se podría dar ayuda social directa a las personas. Yo de todas maneras les voy a mandar copia del dictamen para que lo tengan a mano. Una no, otra... Ah, me pidió la palabra, perdón. El peor que... Eh, o sea, se me ocurre nomás. ¿Y no tiene relaciones con respecto a las comunas que tengan eh, farmacia popular? No, ese es otro tema, es distinto. Y yo me refiero por el tema de la, del reembolso de las boletas, cuando compran remedios, recetas, esas cosas. No, 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 no dice relación con farmacia sea conozca sí no solamente para intentar eh, no para intentar sino que para entender cuál va a ser el mecanismo final estoy hablando entiendo el sentido eh, pero que va el pago lo va a hacer finanza mediante qué mecanismo mecanismo ah, transferencia ya perfecto me parece muy apropiado porque estaba pensando no iba no vaya a ser que sometamos en este caso al vecino, que ya viene una condición compleja, obviamente a hacer un requerimiento, y que luego tenga que ir al departamento de IDECO, luego a Finanza, y creo que eso no es adecuado. Ah, ya, perfecto. IDECO centraliza. Sí, para agregar algo y responder a concejal Orellana, efectivamente, en lo que indica... Un tema es la solicitud y otro tema ya como el, el, el trámite interno, la gestión interna que nosotros hacemos para el pago al vecino o vecina que venga a, a requerir esta ayuda social que antes se hacía a través de fondos a rendir o fondos globales. Eh, se va a modificar dos anexos del reglamento, uno de ellos indica con la solicitud donde... Obviamente eh, hacen todo, todo el análisis, solicita registros de hogares, las boletas, etc. Y el segundo tiene que ver con un informe social que se solicita, que es la modificación del anexo 2. Con esos dos anexos se eh, hace un decreto, que es como el decreto que se hace, por ejemplo, cuando se entrega otro tipo de ayudas sociales, que incluye, por ejemplo, un decreto semanal o mensual, ese tema tenemos que definir la frecuencia, donde se incorpora a todos los vecinos o vecinas que han solicitado la ayuda. Ese decreto, un decreto del dice que autoriza el pago, eso se envía a finanzas y, y en el formulario de solicitud va a ir la cuenta. Por contarrut del vecino y se le va a hacer una transferencia esa va a ser un poco el mecanismo claro si lo vaya con poco ropa que lo, lo tengan lo tenga en todo caso también quisiera agregar que a propósito de una de una denuncia que se hizo en materia de ayuda social al municipio hace un tiempo atrás también ante la Contraloría Regional eh, la, la Contraloría respondió eh, que, que, que nosotros estamos eh, en regla eh, en, a, en razón de, de nuestro reglamento de ellos sociales. O sea, en ese sentido eh, nos hemos adelantado a cualquier irregularidad, eh, por lo menos eh, en esta administración, para efectos de eh, tener reglamentado todas las ayudas sociales que se entregan a la comunidad y eh, eh, notablemente, agradablemente, por lo menos para mí, eh, tuvimos un espaldarazo la Contraloría Regional en ese sentido, porque, vuelvo a insistir ante la denuncia, eh, la Contraloría desestimó cualquier irregularidad, porque estaba todo reglamentado y todos los pasos se siguieron como corresponde. Avalado por nuestro reglamento. ¿La sí? En los sí, no, importancia en los reglamentos y al final eso, eso es lo importante. Muy bien. Eh, gracias, estimados. Bueno, eh, también en el, uno de los consejos pasados se nos pidió la invitación a, a nuestro encargado eh, de extraescolar, actividad extracurricular, don Fernando Rojas, para que nos contara un poquito, Se recuerdan, eh, que estaba aquí lo que se viene va, para el resto de año que nos va quedando. Así que, don Fernando, disculpe el tiempo que le hemos hecho esperar, pero... Eh, sí, no se preocupe. Ya. Hola, buenos días. Eh, primero que todo, eh, gracias por la invitación, eh, Darle la importancia que se requiere a lo que es extraescolar. Nosotros eh, en el semestre pasado eh, tuvimos algunas actividades extraescolares, pero nos sumamos de algunas, ya sea por temas de, eh, laborales míos también, eh, de inventario, ¿cierto? Que he tenido algunas cosas, otros, otras, eh, otras funciones, pero las actividades eh, no se suspenden, pero sí se postergan para el, para el segundo semestre. Eh, nosotros siempre tenemos la dificultad, y lo comentaba por acá, no me acuerdo si Carlos o, o la señora, acá la, la señora Luz, el tema del transporte, ya que siempre hemos tenido, digamos, algún tipo de dificultad, ya sea porque nuestro jefe DAE nos comunica que no hay fondos, ¿cierto?, como va a poder solventar ese tipo de, de recursos. Ya, si bien es cierto, hemos tenido eh, actividades con FAEP y con recursos, eh, subvención general, y también con recursos municipales. Tampoco es bueno eh, aprovecharse de la buena voluntad del municipio y nosotros queremos solventar ¿cierto? los recursos eh, tanto del DAEM ¿cierto? como eh, para, el, para la coordinación extraescolar. Nosotros, en reunión comunal con los, con los profesores de educación física, yo lo comenté. Eh, lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de poder hacer el fútbol, que es lo más importante acá en la comuna. Ya, pero yo me comprometí con los colegas a realizarlo en el segundo semestre y eh, concretar ¿cierto? lo que es el futbolito. Ya, eh, eh, petición ¿cierto? que pidieron los profesores, ya. Eh, yo tengo algunas actividades acá, ya tengo actividades que he ido suspendiendo, ya, pero que las voy a concretar, como por ejemplo eh, los campeonatos futbolitos, como bien, como bien dije, la, el encuentro deportivo de enseñanza media, que tiene que ver con distintas disciplinas deportivas, los senderismos que, que comenzamos en el mes de junio, cierto, perdón, abril, y los lo hemos ido retomando por temas de lluvia, cierto, por suspensiones. Eh, también tenemos eh, lo, las jornadas de voleibol comunal, cierto Hamlet comunal que lo tenemos postergado, y te, después tenemos las actividades cierto de folklore, que es la cueca comunal, que eso se viene, tenemos los desfiles de fiestas patrias, acompañamiento de la cueca provincial, cueca regional, teatro escolar, atletismo que est estamos en concordancia con el senda, ya con las chiquillas de senda, eh, y la jornada de bárbula en noviembre. Eso sería más o menos lo que vamos a plantear en el segundo semestre. Consulta, don Fernando. Está incluido, cuando hablamos de cueca, está, está incluido empezar con antelación algún tipo de clase, por lo que comentaba yo en el consejo pasado, de que hay un. Simplemente nos acordamos que hay cueca en septiembre, y la verdad que, que sería muy importante que esto comenzara mucho antes, para así que los niños se prepararan de mejor forma, y no tan solo los niños. Siempre se preparan también, por ejemplo, los clubes de adultos mayores ya pero que el colegio ya empezara con, digamos, con manifestar e, e, esa la inquietud de aprender la cueca, porque de, para eso no necesitamos estar a campo abierto, podemos estar en una sala cerrada, calentito y practicando la cueca. Exactamente, lo que usted plantea es súper eh, importante, porque lamentablemente no tenemos un profesor de taller comunal, y eso lo hemos planteado también en alguna oportunidad. Eh, si, usted, si usted quiere, yo lo puedo plantear en reuniones de directores, ahora a lo que lleguen los profesores, y que empiecen a, a, desde ya, ¿cierto?, a trabajar en la cueca. Eh, generalmente se trabaja en agosto, agosto, septiembre, lo que es la unidad de cueca, pero no nos podemos quedar con eso tampoco. ¿ya? Pero, insisto, lo importante acá es eh, tener un profesor comunal, ¿cierto? No solamente de cueca, sino que de, de varias disciplinas deportivas. que Eso es lo que nosotros siempre solicitamos. Susto oh, con la luya. No con el profesor, ¿eh? con la luz. Alguna otra consulta, don Fernando. Sí, yo quería, yo lo estaba escuchando delante con respecto uh -huh. a los recursos eh, de transporte. Ya uh -huh. hablaban de un de un minibús, cierto. Uh -huh. No sé si se podrá también eh, tomar se sumar, se sumar. Ah, las peticiones. Sí, por supuesto. Ah, ya, ya. Tomar el tema del minibús, <laughs> pero con eh, no solamente para, para ayuda social, sino que también para patente escolar, ya que eso también es un tema que también se ha discutido mucho. Eh, uh -huh. el tema del transporte escolar, uh -huh. ¿cierto? Que nosotros, bueno, 23 no, no tenemos ocupado, ¿cierto? No, no tiene mucha disponibilidad y sabemos que tampoco podemos ocupar el furgón blanco. Pero sí, si este transporte se llega a concretar, ojalá no sé si tomarla o hacer los permisos de la Subsecretaría de Transporte y Telecomunicaciones, eh, ver la posibilidad de que también sirva para extraescolar. Lo vamos a hacer el análisis porque usted recuerde que en el caso por ejemplo furgones más pequeños tiene que estar registrado, ¿cierto Jorge? Hay todo un tema ahí que no es tan fácil de repente, ¿ya? Pero lo tenemos considerado por lo menos tiene que ser amplio nuestro furgón. Pero vamos a ver hasta dónde nos permite, digamos, hacerlo. Lo que Exactamente. Sí, es que lo que pasa es que queda con dedicación exclusiva. Ese es el tema. Y la, al tiro Óscar. La dedicación exclusiva es, es compleja. Claro, entonces tenemos que buscar la alternativa, ya. Sí. Pero tranquilo, porque a lo mejor, mira, si nosotros pensamos, pensamos en la eventualidad de la compra, la adquisición temprano de un minibús o un bus de 35 personas, el blanco que tenemos lo podemos habilitar para el otro lado. Te das cuenta, o sea, tenemos que ver la alternativa. Eso, por eso, cuando tengamos todos los, los elementos a, a la vista, yo creo que podemos dar una solución. Sí, lo otro que quería comentarles, eh, concejales, ¿cierto? Que con conversaciones con Don Raúl, él me comunica que por intermedio del PME se podrían sacar recursos, ¿cierto? Vía colegio, vía escuela, para las actividades extraescolares. Ya eso también se, está, se ha Perfecto. conversado con los directores, así que por ese lado hay una buena noticia. Usted invente cosas y nosotros vemos, buscamos el financiamiento. Lo que nosotros queremos es que nuestros niños, nuestros jóvenes tengan actividades. Yo recuerdo con mucho agrado y, y, y reminiscencia en algunas cosas cuando se hacía la raíz de gimnasia. ¿Se acuerdan ustedes? Para la Semana Coencana era muy bien percibida por la comunidad, la participación de los colegios. Entonces, le lanzo nuevamente el desafío. Le lanzo. C desafío. Le lanzo está todavía ¿Hay, la, hay algo parecido. Semana Coencana tiene harto tiempo para que prepare algo. Todavía. En octubre tenemos algo parecido. Sí, tuvo una conexión, había un tema y nuestro concejal bailaba también. ¿Viste? Don Oscar. No, respecto de particularmente la presencia suya acá, don Fernando, buscaba en inicio eh, resolver una inquietud que al parecer partía por parte de los apoderados respecto del transporte de los niños para las distintas actividades. Al principio de su intervención, usted manifestó de que, cuestión que no sabíamos, que el señor Guiñez era el que en el fondo le había dicho que no había recurso para. Así lo entendí yo que no había recursos para el transporte. Sí, ¿ya? O sea, había un déficit, digamos. Un déficit, y usted dijo que si bien es cierto el municipio complementaba, aparte de eso, usted dijo tampoco querían abusar, pero es súper importante que independiente de su apreciación personal respecto de este supuesto abuso, yo lo que quiero plantear es que, es que no lo mire de esa forma, sino que se lo plantee al alcalde, porque termina rebotando el requerimiento a su administración. Entonces, eh, creo yo que aquí lo más importante, e eh, independiente de la forma, es que se resuelva eh, la dificultad. ¿Para qué? Para que los niños no tengan el problema de asistir o no a las actividades. Creo que yo, yo tengo una muy buena impresión de parte suya y creo que todas las actividades que haya o no, que vengan a sumar y que si tiene algún, insisto, algún inconveniente. Se lo planteé, que en el fondo no sea un obstáculo, por así decir, eh, la falta de recursos internos que pueda tener el TAN. Exactamente. Eso. Sí. Yo creo... Solamente, ahí ahí radica mi intervención sí. y mi sugerencia. Y, y exactamente. Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, o sea, eh, se entiende de repente Raúl su, su condición en el que... La estructura que él tiene. Vamos a hablar de la estructura. Pero aquí hay algo que estamos mandatados. Nosotros tenemos que a nuestros niños verdad generar actividades, generar los espacios. Y vamos a contar con el consejo para apoyar en esta iniciativa. O sea, aquí no creo que haya nadie en esta, en esta mesa que diga, no, no, no. Vamos a buscar los esfuerzos. Entonces usted, vuelvo a insistir, póngase creativo. Le hemos dado varias misiones especialmente para la semana coincana, para que lo sorprenda con algo entretenido y siga programando la actividad. Aquí las concejales le han dado dos iniciativas muy muy importantes. El rescate de, de nuestro baile nacional es muy importante. Sí. Les recuerdo que este año vamos a, seguir la, a hacer la segunda versión del regional. ya Eso lo tenemos. El año pasado lo pusimos agrandado, ¿verdad? Quisimos hacer un regional, este año viene el segundo ven la segunda versión, y este año con mayor compromiso porque ya tenemos que entregar bandas, eh, todo un tema. Entonces, sería bo bonito que esto fuera muestra campeón y que fuera el, el regional, ¿verdad? Y ahí, bueno, los niños algo tendrán que... Ah, en, es... más, en más está la intención de, de presentar parejas comunales para que estén acá el día de la, de, del campeonato. Entonces, eh, hay un compromiso, eh, estamos súper motivados ahí con Pamela y, y esperar que resulte todo bien, pues claramente sí. con el apoyo del alcalde que también ahí. No, no, encanta el folclore. Está presente. Ahora, hay que considerar algo, Fernando. Y el otro día, por ejemplo, hablábamos con Feli, el alcalde de Coltauco. Él, por ejemplo, sus actividades las suspendió absolutamente todas. Eso significa que nosotros, como anfitriones, vamos a tener que prepararlos para estas fiestas patrias, porque lo más probable es que vamos a tener mucha gente además. Vamos a tener mucha gente en nuestra comunidad Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Tenemos que tener nosotros muestras de cueca. Tenemos que, que tenemos que fortalecer, de los talleres nuestros, por ejemplo San Nicodemo está haciendo un trabajo que me encanta, esta exploración nueva que están haciendo con la cueca, un poco teatral, ¿verdad? Y eso acompaña mucho lo que somos. Ah, perdón, perdón disculpen. ¿Sí? Está diciendo, es más, eh, llegó una invitación eh, donde van a ir eh, dos parejas de la, bueno, del club representando a la comuna a, del adulto mayor. Así que ahí se están preparando también las personas. La idea es preparar campeones de Cueca. Eh, señor alcalde, el, el, por ejemplo, el año pasado en, en Semana Coincana se, se premió, se le hizo un pequeño homenaje a los alcaldes anteriores. También, yendo en la misma línea, también en, en septiembre se podría hacer una convocatoria a la, esas parejas que durante años nos representaron en distintos campeonatos de Cueca, sea de la edad que sea. Recuerdo muchas... Muchas, algunos viven todavía en la comuna y otros no. Y también sería bonito a lo mejor a que se sumaran a esta muestra porque nos representaron de muy buena forma muchísimos años atrás. Entonces, a lo mejor convocar al, a bailarines y bailarinas que, que nos representaron. Yeah. Lluvia de ideas, eso se trata este tema. Déjenlo idea, recordarle que nosotros, para los que son más eh, nuevos en el Consejo, bueno, aquí está Alberto y Oscar, que somos los más antiguos, digamos, en esto, para, me lo estamos adelantando harto, pero de todas maneras, yo pretendo tener la, la próxima semana o la subsiguiente más tardar, la reunión con los fonderos ya. La reunión con los fonderos, ya estamos adelantados. Pero también hay que considerar que este año, si bien es cierto, usted lo mencionó, lo que fue el reconocimiento que se hizo a los exalcaldes, este año nos corresponde y vamos a volver al clásico nuestro que teníamos el Casi Guayilén, que es la distinción de. Y ahí me cae perfectamente lo que tú me estás planteando. Entonces, esa iniciativa que ustedes tienen que proponer gente, digamos, destacada de la comuna, pues le hacer el reconocimiento en esto, en, el, en la universidad. Entonces, hay que ir pensando con tiempo para que no estemos a última hora, ¿verdad?, lo que vamos a hacer. Don Fernando, para... Quería, con, ¿hmm? Sí, quería conc concretar y finalizar. Eh y agradecer la invitación, que siempre es grata, ¿cierto?, para extraescolar. Eh, 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 la jefa de IDECO, ¿cierto?, Jocelyn, Marina, eh, Carolina Cardosa, que siempre me han apoyado en lo que son eh, actividades, ¿cierto?, fondos para poder fomentar, ¿cierto?, lo que es las actividades escolares y extraescolares. Así que eso también quería destacar siempre hay instancias y mira eh, estábamos llamando a la gente de cultura para complementar un poco porque partió con mucho éxito por ejemplo el cine de el ciclo de cine infantil ¿Ya? Es decir, los niños están, la verdad que los esperamos con palomitas. Vamos a hacer. Eh, se hizo acá del área cultura también algo que era muy particular, que era por ejemplo las tertulias. Esa tertulia hoy día la vamos a cambiar por una experiencia distinta que es cine y donde vamos a conversar de esa película. Y eso está direccionado un poco a los adultos mayores, a la gente que participa de las tertulias. Entonces, el teatro le estamos dando mucha vida mucha vida y ahí bueno obviamente la visita a los, los más pequeños de los escolares ahí eh, está es que es clave digamos así que reiterar a la, a la gente que está que se informe de la de la cartelera son muchas películas que, las que tenemos y va a haber para todos los gustos digamos eh, no sé si es que para el día del niño va a haber alguna actividad sí por supuesto, ¿Sí? Sí, por supuesto. Ya, y ahí vamos a involucrar a los alumnos también por supuesto ya. por supuesto. Sí. así que eh, está muchas gracias Fernando. no sé ya. si que, sí Señor alcalde, creo que a lo mejor fue muy encima el ofrecimiento que hizo don Cristian Guzmán con respecto a, sí. a las visitas. A lo mejor podríamos tomarlo en cuenta por, no sé, que por el día del niño sí, hacerlo porque él sí. tiene una... Bueno, él siempre está con... Atento. Acá. Atento para participar y ofrecer algunos beneficios a la gente, a los niños que estudian aquí en sí. la comuna. Así que agradecer desde desde ya su atención y podemos aplicarlo para el Día del Niño. Ya, Oye, quiero dar una información que me acaba de llegar recién: me dice que eh, aparentemente el transformador de, que está en el sector de Pernivia Salita eh, eh, explosó. Tú, así que Valeria anda por allá, tenemos que pedir la hora, a pesar que estamos repasados. <laughs> <laughs> repasados, tenemos que cumplir con la bebaria. Fernando, gracias. muchas gracias. ¿eh? gracias muchas gracias. gracias. Bien, bueno, y en materia de cultura tal como les comentaba, bueno, la invitación para las actividades del, del, del invierno, vacaciones, el cine, Marina está trabajando también en el Festival de la Voz, que va a ser, ahí viene Fabián. Digo justo Fabián. Digo, eh, justo vamos a hacer una sola fecha, obviamente que tuvimos que nosotros por la misma emergencia que tuvimos de, de, de climática, suspe suspendimos el, el Wilkie Pantru, ¿verdad? No lo, no lo quisimos hacer, lo postergamos, lo postergamos, porque obviamente había gente que estaba muy complicada, nosotros mismos estamos con muchas vegas Fabián, mira, yo acabo de contar, cuéntanos un poquito del cine, de lo que significa el Festival de la Voz, tiene otras actividades del Día de la Juventud que se vienen luego ya también, ¿verdad? Cuéntelo, porque tenemos hartas cosas. Bueno, eh, buenas tardes, alcaldes, concejales, funcionarios. Sí, bueno, respecto a la actividad que estamos realizando eh, en torno a las vacaciones de invierno, comenzamos con las actividades de cine familiar, ya que estamos involucrando tanto a los niños como a la familia en estas funciones que comenzaron el sábado, el sábado primero en la cual hemos estado pasando diferentes funciones enfocadas con diferentes temáticas para que también los niños saquen un aprendizaje respecto a las películas que estamos exhibiendo, en la cual también estamos entregando ahí como un pequeño regalito de incentivo también un paquete de cabritas para que también sea atractivo. Ha resultado bastante buena la actividad porque hemos tenido convocatoria al teatro, por ejemplo, a la fecha anterior, el día martes, tuvimos alrededor de 100 personas, entonces ha sido muy buena la convocatoria y esperamos que conforme pasen los días siga aumentando. Eh, también dentro de estas mismas actividades, como bien decía el, el alcalde del Huetripanto, tuvimos que suspenderlo por la razón, obviamente, que todos vimos que fueron eh, factores climáticos y la estamos programando para este 22 de julio. En torno específico también a las actividades que tenemos ahora en vacaciones de invierno, el Festival de la Voz, el día 15. El sábado 15 lo vamos a realizar, en el cual ya estamos inscribiendo también a los participantes para que sean partícipes de esta hermosa jornada que el año pasado tuvo muy buena aceptación, muy buenos resultados. Y eso también a nosotros nos ayudó a descubrir diferentes talentos acá en la comuna respecto a todo lo que es la, la área musical. Entonces, también nos motiva ahora entregar esta nueva versión para conocer aún más sobre estos talentos. Eh, también tenemos una actividad de senderismo, la cual ya agotamos los cubos también en tiempo récord, como siempre ha ocurrido, en el cual es el primero que vamos a realizar dentro del marco de vacaciones de invierno y ya no estamos planificando porque en septiembre vamos a tener una serie también de actividades en torno a lo que son los senderismos, porque la gente a raíz de lo que tuvimos en verano con los senderismos nocturnos, nos han solicitado bastante este tipo de actividad, lo cual igual nos ha dado un realce bien importante a nivel comunal, porque en otras comunas no han manifestado y no han indicado que este tipo de actividades, por ejemplo, a nivel outdoor han hecho que Coimco se posicione en cierta manera para que la gente lo conozca y sepan que nosotros tenemos también este tipo de áreas donde podemos realizar hoy por hoy este tipo de actividades. Eh, eso como en grandes rasgos más o menos lo que estamos enfocándonos en lo que es son las vacaciones de invierno. Ahora también nosotros ya estamos planificando, por ejemplo, lo que queremos realizar tanto para el Día del Niño y el Día de la Juventud. Ahí estamos haciendo algún tipo de reunión interna para ir viendo más o menos hilando las ideas que queremos realizar ya en el mes de agosto pensando en este tipo de actividades. ¿Alguna consulta? Lo único que estamos pensando en el Día del Niño y el Día de la Juventud, que vamos a cambiar de locación. Vamos a ir rotando por la comuna. ¿Ya? Eso inicialmente que nosotros queríamos recuperar un poco el tema de los espacios, que las niñas se incentivaran a participar, pero ya por ejemplo el año pasado fue el día de la juventud en Copequín, lo más probable que lo vamos a trasladar a otro lugar, el día de fue en Coínco, lo más probable que lo vamos a, y así vamos, vamos a ir buscando. ¿Ya? Esas son las alternativas. ¿Quería preguntar algo? Sulta, buenos días. Eh, usted mencionó el senderismo ahora en, en vacaciones de invierno. ¿En qué día lo van a, lo van a efectuar? Más menos, ¿cuándo está programado hacerlo? El sábado 15, el sábado 15 durante la mañana en el sector del Rulo, que ha sido un lugar la localidad que mejor nos ha acogido respecto a este tipo de actividad. Además tenemos el espacio para realizarlo, entonces en, la, en el sector de las placetas del Rulo ahí lo vamos a realizar. Claro, sí, ya los cupos los tenemos completos. Hasta completo. Sí. Ah. Sí, ah, con 25 personas. Por eso queremos después en septiembre seguir realizando más tipos de estas actividades, porque nosotros tenemos un cupo limitado en esto, porque obviamente hay que tener los protocolos de seguridad correspondientes, ya que es una actividad en un área agreste, por tanto, tenemos que ir con todo el control respecto a esto. Por eso nosotros ya para septiembre estamos programando otro tipo de actividades para obviamente tener la capacidad de mayor cupos. Muchas gracias. Ya. Y viene nuestro integrante también de la patrulla Juvenil, que nos va a contar un poco de selecciones, porque ayer tuvimos otro encuentro de selecciones tanto en las categorías sub-17 y adultos. Así que, don Benjamín, muy buenos días, para que nos cuente ayer cómo estuvo los encuentros y el trabajo que se está realizando con, los, con, lo, con ambas selecciones. Claro, buenos días, alcalde, eh, concejales. Eh, claro, el, la, las selecciones ya están funcionando. Eh, la, la selección sub-17... Y la selección adulta, ya la selección sub-17 lleva todo el año trabajando, ahora lo toma el profe eh, Tati Medina con el profe Juan Carlos. Eh, la selección adulta también comenzó el trabajo en abril, ya y han tenido ya varios partidos preparatorios, ambas selecciones, es un proceso que, que se le ha dado harta importancia tanto de, de, la, de parte de la municipalidad como de la asociación ya para hacer un proceso que, que dé fruto, ¿cierto? Que ojalá que cuando empiece el campeonato eh, resulten bien las cosas. Y, y eso, eso principalmente, se ha trabajado harto en conjunto. Eh, los partidos, por ejemplo, se ha jugado con, selección, con selecciones de Peumo, se jugó con equipos de San Vicente, se ha jugado la, la 17 con selección de Doñigüe. Entonces ha habido harta preparación. Eh, los campeonatos comienzan ahora en, en octubre, tengo entendido. Ambas selecciones, Entonces ya se va eh, acercando la fecha, lo, los trabajos también van, van siendo un poquito más, más exigentes y, y todo en, eh, con la intención de posicionar un poco a, a lo que es la comuna de Coinco eh, con el fútbol, que, que todos sabemos que es un fuerte acá a nivel local. Bueno. La, la, el próximo compromiso, tengo entendido, ayer hablamos con la gente de, de asociación, es la próxima semana, van vamos a ver, ¿no? ¿Tengo entendido? Sí, tengo entendido que sí. Vamos a ver la próxima semana. Ayer, ellos, no, no, ellos vinieron eh, esta semana, esto, claro, entonces sería la vuelta, con, la vuelta con ambas elecciones, tengo exacto. entendido, a de visita. Bueno, hay contarles un poco el marcador, el score de ayer, eh, los pequeños fueron 4-5-0. 5-0 también. 5-0 ganó la, la nuestra, sí. Apeumo. El adulto ahí parece que nos ganó al Debe. Quedamos al debe, ¿no? Sí. 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 No, pero confiamos plenamente en la adulta, ¿eh? confiamos plenamente en la adulta. ¿sí? Es un proceso, es un proceso. Bueno, hay que. Tú lo mencionaste así muy rápidamente, pero hubo cambio en el staff técnico de la selección sub-17, ¿verdad? Sí. Estaban claro. los monitores que estaban con canterita, ellos, digamos, por eh, algunas dificultades que de, de, de tiempo, horario, un montón de otras cosas que se. se ¿Cómo se llama? Se renunciaron a esa. A esa? Claro, ellos renunciaron a esa categoría, la entregaron, así que rápidamente con la gente de la otra selección adulta, retomamos y siguieron, o sea, para no perder la continuidad. Ah. Selecciones solamente, ¿ah? ¿eh? Sí. Sí, no, ellos siguen no, sí, igual. No, lo que pasa es que es un tema complejo, o sea, trabajar con cantería, más, la, 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 el, el equipo de es, el tema de selección en sí es complejo. Entonces, ya el mismo equipo que toma lo, la adulta lo tiene ahora la, la sub-17, y este equipo está conformado por dos profesores que son los que tenemos nosotros de selección y talleres municipales, y adicionalmente la asociación de fútbol cancela el preparador de arqueros. ¿Ya? Que, el que es Beto Gonzalo. Así que han dado bastante bien la, la preparación. Eh, así que esperemos que ya nos vaya bien en Pemo la próxima semana y bueno, hay que buscar futuros rivales. ¿Eh? Eso, <coughs> tenemos de la vuelta ciclista que se, se, se reprogramó, ¿no? Sí, sí, había una actividad eh, de ultra distancia de ciclismo que terminaba acá en Coinco, ¿ya? Pero con, fue justo para ese sábado que que tuvo eventos climáticos. Entonces se reprogramó, tengo entendido, para agosto. Vamos a ponernos en contacto con ellos para ver si van a requerir lo, lo mismo que pidieron inicialmente, que era el espacio para ellos llegar, descansar, porque vienen competidores de, de todo Chile prácticamente. Eh, y eso se reprogramó, hay que coordinar bien la fecha, para, pero para agosto creo, tengo entendido que... Perdón, Benjamín, ¿es el final acá o, o claro, el ellos, ellos comienzan en Parque O'Higgins en, en Santiago. Santiago? Sí, yeah. perfecto. Y tienen dos modalidades: una que llega aquí a Coinco y otra y se devuelven a Santiago al tiro, y la otra es que llegan a Coinco y se van a dar la vuelta a rapel y llegan por la playa de nuevo, de nuevo a Santiago. Ya. Yeah. Entonces Coinco termina siendo un punto súper estratégico para, para la competencia. Perfecto. Muchas gracias. ¿eh? Eh, ah, ¿qué, lo ya? último, agregar ¿Sí? que eh, se realizó ya la reparación de las bicicletas de spinning, ah, de, la, de la totalidad de las bicicletas. Ya eh, ayer el terminó, terminó el trabajo, así que la fuimos a ver con el profesor, con el monitor, con Ricardo y quedaron todas súper buenas la verdad ya, ya quedaron ahí todas a disposición oye ese, eh, lo faltaría solamente que hemos estado un poco eh, alejados ahí con respecto al tema de la, de la mantención cierto las claro. la palmetas que, la palmeta que tenemos que cambiar ahí con la, los maestros nuestros sí, es? Que eso es lo que es la segunda parte es la segunda patita que nos queda pendiente en la área de deporte ya, el campeonato se sigue desarrollando de forma normal, digamos, en, en términos de, de, de desarrollo. Eh, algunas complejidades por ahí, bueno, pero es parte del, de la dinámica que tiene el fútbol. Carlos, no me voy a la No, solamente, bueno, eh, lamentar que la, los propositores de la canterita no hayan podido seguir porque son locales, son súper talentosos y han hecho un muy buen trabajo que todos podemos reconocer y que qué lástima que no les haya dado el tiempo. Así que eso, mandarle un saludo a ellos también y agradecerles, nunca está de más decirlo, que por el tremendo trabajo que hacen ellos. En, en su escuela de fútbol. Sí, está el reconocimiento por los muchachos. O sea, aquí hay que entender que <coughs> eh, eh, hay, hay cosas que de repente son complejas, de manera, claro, entonces se adecúan, eh, Así que, bueno, pero lo importante es que tenemos eh, 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 titularidad, digamos, para pa que sigan y, y no quede votaba, digamos, de alguna manera la, la categoría. ¿Ya? Así que, ya, ponga, concéntrese nomás, estimado, para el próximo partido. ¿no? Bien, tal como les comentaba, bueno, la próxima semana vamos a tener la reunión de los fonderos y eh, mañana, mañana viene, ¿no? Mañana viernes, que lo último que me queda, tenemos una importantísima reunión con la Seremi de Medio Ambiente que está programada, lo, lo coordinamos esta semana. ya Ahí vamos a tratar varios temas relacionados con eh, humedales, reciclaje y otras cosas más que están, que están un poco al día. ¿Cómo? sí, el quiere parecer por supuesto, pero normalmente es mañana a las 11, me no parece, 11.10, Sí, medio ambiente. Exactamente, implementación de la red, que es un tema, un temazo que se nos viene ahora prontamente. Carolina les va a confirmar el horario. Ya, eh, yo eh, al 10 de la mañana. 10 de la mañana de la mañana. mañana. Ya, eh, en términos de lo que yo tenía para informarles, si se me ha quedado algo, por favor, me recuerdan o me avisan. Ah, eh, que se está superatareado, súper atareado, pero me mandó, me mandó el torpedo para acá con respecto al tema de los proyectos de algunas cosas que están pendientes, ¿ya? para irles comentando. Dejemos acá porque no alcanzaré a anotar todo. Tenemos, eh, planta de tratamiento de los ajos, se inicia la obra. Ya, ya estamos en eso. Resalto entre la próxima semana, ya se inicia también. Ahora dice, eh, andan visitando un terreno, los paraderos, andan en la visita técnica. ¿Ya? hay 10 oferentes <laughs> mañana, eh, mañana se hace la visita técnica a la población héroe de la Concepción ¿ya? ¿Ya? con fecha eh, del 10 la próxima semana se inician los bacheos ¿ya? la próxima semana también debería ser la visita de las luminarias ya, y la bahía sí, visita es que está en el proyecto de seguridad te acuerdas todas las la que estaban pendientes para que se acuerde, el señor alcalde la petición no si está el, incluido el o o sea, lo tenemos recuerda la modalidad que dijimos que nosotros íbamos a hacer un anexo y lo íbamos a, a, a incorporar cierto ¿Sí? Sí, sí, en bahía son panadería Sarita, cierto y lo del frente lo queremos hacer con ya. recursos propios yeah. perfecto lo de panadería Sarita. en qué etapa de la licitación está es que, estamos contrato directo está por allá o no? no 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 visita de terreno estamos Visita de terreno Sí, lo que hubo una modificación de acuerdo a la reunión extraordinaria que tuvimos el otro día, ¿se recuerdan ustedes? Al final eh, logramos zanjar con vía licitación, no trato directo, bahías, perdón, veredas, veredas, en una primera etapa, y bacheo. Porque justo cuando nos llegamos a reunir reunión acá, hasta ese minuto que entramos en la reunión, nosotros teníamos un desierto, no o se nada, entonces hasta por eso dijo, ¿sabes que No hay nada, pero llegó a la oficina y se dio cuenta que había una, un oferente, mejor, así que evitamos el trato directo. Y simultáneamente, bueno, lo fuimos inmediatamente con Paula, porque recuerda que ese, ese, ese era de hace rato que teníamos. ¿sabes? Entonces, eh, revisamos las cuentas y logramos rescatar 27 millones para hacer bachillos más. Y ese está en proceso de licitación. Y vamos a, vamos a empezar el 10. 1 y el otro debería empezar con unos 5 o 6 días de, de postergación, el resto del bachillos que nos va quedando. Alcalde, con esa cantidad que es superior a la que aprobamos, o sea, que se aprobó en, el, en la primera parte, va a realizar toda la zona urbana. Porque Copiquén también tiene un es problema. que uno incluimos fuerte, algo ahí. Aquí, coincido, sí, en la curva. Donde... Sí, ahí mismo. ¿Qué es lo que hicimos? O sea, 27 millones para Bachego no es nada en todo caso, porque ustedes saben que es mucha plata. Eh, no es mucha plata. Pero incluimos estos puntos más críticos que nosotros tenemos, porque hay un tema de conservación de vía urbana, se llama el otro, ¿no? Que es está a la espera. Entonces tenemos que sacar lo más urgente, los vamos a ir sacando así. Pero en estos 27 millones, no sé, creo son más de 200 metros cuadrados. Sí. Más de 200 metros cuadrados que vamos a, vamos a hacer. A eso se le incorpora, ¿verdad? vuelvo a insistir, el bacheo que hicimos por licitación, que ya ese parte el 10, y las veredas del cementerio. Así que estaríamos, he, he cumplido con todo lo... ¿eh? Con todo. Ah, las bahías, perdón. Solamente agregar que lo de Bahía es efectivamente es licitación, pero en la primera licitación que salió desierta en el foro de preguntas había salido la solicitud de parte de los contratistas de la aprobación Servi, y esa nos llegó ahora. Entonces por eso se subió de nuevo la licitación y viene la visita en terreno, pero ya estamos con la aprobación Servi y todo. No, más de ocho meses esperando, más de ocho meses, y es solamente el eh, donde la señora María Garrasco, el, el, el cómo se llama, el puentecito que queremos, hacer, eso sí, es lo que estamos esperando. Ya, estamos pasando a puntos varios, estimados. Yo, por lo menos, si no, no tengo más. Si hay algo me lo recuerda, dígame. Eh, bueno, la verdad, vamos a hacer un punto varios más y tiene que ver con eh, particularmente la situación del camino de los Tres Puentes Marusas. Eh, el último consejo que conversamos y preguntamos respecto al tema de la moto niveladora, se nos dijo por parte del director. Que en realidad ya había cumplido en el fondo con, con su. Sí, pero algo me dijo tarea. Sebastián, mira, lo que conversamos durante la semana, mira, no, no recuerdo precisamente si iban a, a retomarlo, algo iba, iba a ser. Te lo comento sí. vía por último WhatsApp y te, y te comento qué es lo que, cuál fue la información final. Se le decir al alcalde, porque sí. Camino Tres Puentes, no, Marusa, y, eh, y, y, y y Chaval y Poniente están horribles. Horrible. Horrible. Lo tenemos claro. Ya, Lo tenemos claro. Ahora, si eso. Si por a ese motivo, es que mira, la, la información, que tenemos muchas pero si la información no, no es positiva, vamos a articular tal como lo dije yo una vez, con los municipios, que ahí tengo el ofrecimiento de tanto de Marco me parece que tienen eh, y que Lucho Barra. Ya. Eso. Luz. Alcalde, yo más que nada eh, quisiera reiterar. Eh, debido al mismo frente mal tiempo, vecinos de ahí del, del camino a Doñigüe, que estaban esos días medios preocupados por, por si se salía el río, eh, me, me hacían llegar la inquietud que eh, ahí en camino a Doñigüe, frente a la casa de la señora Alejandra Garay, la hija de don Eduardo Garay, ahí hay un, un sifón que está tapado. Que yo algo le, le hice comentar, lo reitero más que nada porque los vecinos me volvieron a, a reiterar y está tapado eso y también me hablaban eh, eh, también me hablaban de ese cierre de la sequía que hay a, alrededor del frigorífico ah, también por el camino a, a Doñigüe. y el otro el otro mire yo creo que es más que nada yo sé que el equipo acá municipal tiene muy buena voluntad se trata de una vivienda donde viven dos señoras adultas mayores señoritas y en ahí eh, era la casa de don Manuel Marchán, que en paz descanse. Entonces, ellos años atrás tenían un tubo cuando llovía, entonces ese tubo corría hacia, hacia abajo, parece, claro, hacia abajo. Y lamentablemente ellas hoy día no disponen, digamos, de buena salud, ¿cierto? No tienen quién. Les limpies. Hay que destapar ese tubo para que el agua corra, porque esos días de lluvia estuvo como en riesgo de entrar a, al lugar, no directamente a la casa, porque ahí es donde ellos guardan el auto. Entonces yo quisiera que por favor se considerara a, a esa familia y el tema de lo del sifón. Eso. No problema. Gracias. No agendamos. Puntos varios. Tengo como por media hora. No. Son unas cosas cortitas. Eh, en la capilla de Copequién, le he informado usted, alcalde, hubo un accidente sí. eh, eh, en el sector ahí donde está la, la casa que está atrás de la iglesia. Y ahí hay un basurero, hay un árbol y también hay una... quedaron una, unos, unas especie de pilares que antes, antiguamente hubo una... una seguramente una defensa entonces no es primera vez que chocan ahí entonces la posibilidad de remover eso que pues sea es bastante pero remo peligroso remover la sacar el basurero el basurero ¿Sí? ya ¿Sí? van a planificar ellos dónde volverlo a colocar ya lo retiramos hasta que lo digan ellos claro quieren buscar un lugar ya. ya pero Alberto y cuando tú me hablas de estos pilares de la defensa hay que volver a instalar defensa en esa que hubo no? sería ideal porque, sería ideal, sí, pues sería ideal porque, ya, no te que si que algún porque si están los pilares es más fácil porque los Z son los complicados pero lo, claro ya sería ideal porque a veces cuando hay, se ocupa el velatorio ya. Eh, siempre la gente está ahí en esa zona ya bueno dios gracias en esta oportunidad estábamos nosotros adentro en reunión ah, estábamos ya. viendo un tema de una, de una organización de un bingo ya. para la capilla y vamos a evaluar también alcalde y me gustaría que usted mm. tiene la posibilidad de acompañarme ya yeah. ver eh, un tema que se lo había tocado anteriormente eh, y también lo he conversado con el padre ver la posibilidad de reubicar la, la entrada a, a esta velatorio por el lado el costado de la plaza entonces si usted nos pudiese cooperar en el sentido de ver un, una evaluación con la gente de, o, de obra, un poquito más yeah. de experiencia. En pero, Alberto, una consulta técnica. Porque yo he visto que, digamos, al interior eso comunica, o sea, estás a punto ciego hacia la plaza, pero ¿podría sacarse por ahí para la plaza? eso es la, es la idea? Sí, sí, correcto. Yeah. De hecho, el, el, hay un, una parte ahí que nunca se ha terminado de construir, incluso había, una, había un par de baños ahí, yeah. que se podrían habilitar como para... A veces actividades también en la ah, plaza. Mira, bueno. bueno como, como baño público. Ya, estaría bueno. Y, y lo ideal es sacar esa esa salida a la plaza por el tema de que a veces el féretro hay que traerlo por acá, que es incómodo. incómodo por la eh, Claro, y claro. encima está un basurero. ¿eh? Y la idea es por el otro lado y la gente se mantiene segura también, porque Perfecto. está ahí, queda en la misma plaza. ¿Ya? Prográmese la visita y me avisa usted yo, y yo con el equipo Yo voy a conversar con las persona encargada de la capilla. Y vamos para allá. Y vamos a, a, al a terreno ver qué, qué se puede hacer. Perfecto. ¿Ya? Lo otro, eh, presidente, eh, en el pasaje Valenzuela, precisamente donde yo eh, habito, el camión de la basura no ha eh, roto la matriz dos veces. Yeah. Eh, dos veces eh, y simplemente porque pasa muy, al, muy apegado a la salida del camino. Está el puente y está la matriz del agua. Entonces la ha dañado dos veces y yo conversé con él, Sebastián, para que vaya a ver esa situación porque no es lógico. Mm. Es como que el camión sale y, y gira el tiro, no, 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 no hace la salida. Alberto, sin ver el terreno, o sea, me acuerdo, tratando pensar cómo la entrada ¿eh? y si le hacemos una especie de, de borde, ¿podría ser? Pero claro que sería ideal. Ideal sí. sí va a ser alguna protección. Una protección ahí. Como, ya. Porque si no va a volver a, la a pasar. Antigua. Yo ayer le estuve echando mm. maicí, eh, gravilla y no sé, pero no sé yeah. si va a servir de algo, yeah. pero, pero vamos, para que también lo podamos lo eh, ver yeah. eh, en, en terreno. Ya. Yeah. Eh, bueno, y lo otro que también conversé con eh, Sebastián es la mantención del camino La Isla, sector del camino que también está ahí lo tené, en claro. el cruce sí, hacia al fondo. los vecinos que están. Sí. Para el lado del río. <coughs> le voy pasa... a una manutención porque en realidad está en bastante sí. mal estado. <coughs> lo que, perdón, lo que te comentaba ah, hoy día que está, lo teníamos considerado, eh, como se nos fue el, el arnero, digamos, y terminamos ya con los 500 cubos. De, tenemos que ahora hacer la orden de compra por unos 250, 300 cubos más, pero lo vamos a considerar. ¿ya? Solamente con, esperando que, digamos, eh, que podamos tener el material sería alcalde que los demás temas se tocaron aquí. Perfecto. Comentarle antes de la palabra, comentarle, por ejemplo, hay un requerimiento de parte del Club Deportivo Juventud Estrella de bueno, del camino. Y que el camino está muy malo el acceso a la cancha y es largo, es ¿sí? muy largo. Entonces dije yo que podríamos disponer a lo mejor de material lo que estamos sacando de la cancha, que es el material de cerro, digamos, y lo quiere bastante bueno. Así como también estoy viendo acá para la baja que tenemos de algunos paneles de cosas que habían quedado para repararle, eh, un, mientras tanto, terminamos el tema de la cancha, el kiosquito que ellos tienen para toda la, la venta, ahí porque está bastante protegido Así que, para que lo, una vez que terminemos con esto, para que le diga a la gente, conversamos con la gente de miña pues, se comprometieron a rozar. Tienen que rozar ellos para poder hacer este, este tratamiento de la, la ingreso Pero yo creo que eh, nos va a quedar muy bueno, porque además está muy... Yo creo que nunca, nunca la vida se ha arreglado. Nunca se ha arreglado. Entonces, echarle material de ahí del cerro que estamos... Aparte que está al lado. Sí, pues, sí. Se, gana, se gana tiempo. Sí. Está al lado ahí. Está al ladito. Sí. Ya respecto a lo mismo, señor alcalde, que le iba a hacer el recordatorio de las dos cosas para, para la gente del Club Deportivo Millagüe. Eh, señor alcalde, como duda y para, más que nada, para que la gente se dé por enterar ya está terminado eh, el, el eh, digamos el trabajo de del arreglo de callejones en qué en qué no sé que no está terminado no. en qué etapa va y aquí y ahora qué, corto, ¿qué sector corresponde los queda hoy día eh, tengo entendido que íbamos recién para Chille. bueno esa, esa es la información que tengo ya Sí, güey. Lo que lo, lo, lo más complejo lo tenemos obviamente para abajo, sí, el rulo, el rulo. Yo estoy haciendo, a ver, si nosotros logramos tener esta semana el convenio firmado, podríamos estar haciendo, comprando ya el gato. Yo, la verdad es que con el gato queremos hacer maravilla en el, ya, y esto podría, si todo resulta bien, podríamos tenerlo quizás a fin de media, el gato, ya, y ahí lo vamos a poner ya a trabajar, porque además es complejo la red, trabajar ahí en el sector de, de a la lengüeta, a la lengüeta, a la sí, la lengüeta. Lo otro, pero ojo, otros callejones del rulo ya lo empezamos a reparar, como el Sánchez Vargas ya lo reparamos, ya. Obviamente que después de la lluvia a que darle una mano, una manito a todos de nuevo, ya. No va a ser tan complicado, pero mira, la, la, la verdad es que estamos muy contentos con la, con la comunidad en términos de que agradeció mucho más el maicillo que el, que, el, que el ripio, porque en el fondo, claro, hay algunos lugares que lo hemos devorado un poco, porque obviamente que hay que ir sacando, porque antes se echaba, no más se echaba, entonces se producía una película y el agua escorría hacia las casas, entonces en algunos lados vamos a tener que hacer, y hoy día estamos solamente con la pala haciendo esa pega. ¿Ya? Con el tractor de espaldas, esa es la verdad, como se opera, Así que esperemos, si todo anda bien, eh, poder ya, eh, a fin de mes estar ya iniciando obras en Villagüe, o sea, en el Rulo con respecto al resto de dejó y la lengüeta, especialmente donde lo falta. Sí. Sí, bueno, atendiendo lo que, lo, lo que se cruza, por así decir, con los últimos hechos de, de la lluvia y todo lo que afectó. Hay una lógica de funcionamiento en la historia comunal y que tiene que ver con la reparación o mejoramiento de caminos, en donde en algunos casos puede ser lamentablemente una trampa, porque los caminos están todos por encima del nivel de las propiedades. Y, y en el futuro, alcalde, entendiendo que aquí se tiene que intentar resolver lo que la comunidad demanda, yo le daría una vuelta eh, en términos de estudio, por así decir. Para ver cómo se puede mejorar esa situación, porque cada vez los caminos fueron tomando altura a tal nivel que se termina formando un cajón y, eventualmente, en un caso de anegamiento, termina afectando a las la viviendas. Entonces, ¿qué es mejor o qué es peor? Bajo la lógica natural, yo creo que es peor tener un camino malo que una vivienda inundada, pero obviamente la, la premura, por así decirlo, la necesidad más urgente hace que la comunidad pida que se reparen estos espacios. Entonces, en el tiempo, yo creo que es un factor que hay que irlo considerando, porque si no tenemos el río por un lado, lo tenemos por el otro, tenemos el cerro, donde también hemos tenido algunos eventos particulares. Entonces, cada vez que se haga esta solución, alcalde, yo lo único que pido es que se, se le dé una vuelta, entendiendo que hay que resolverlo. Pero, en algunos casos, el, el camino está un metro por encima de lo que es el nivel de las propiedades y ahí estamos una, en una trampa. La frago, por ejemplo. Mira, yo te voy a poner un ejemplo, eh, eh, y no es porque estemos escudando un poco la, la responsabilidad, y me parece muy bien la el ni siquiera tenemos que hacer la reparación, porque cada callejón es, es particular, es particular. Por ejemplo, el caso de la, de la lengüeta, la lengüeta, eh, el cerro, ¿verdad? Y las casas están a este, este lado de acá, entonces ahí por ejemplo, el tipo de herramienta que vamos a ocupar va a ser clave, porque por ejemplo, si bien cierto se entiende que el agua baja desde el cerro hacia las propiedades, vamos a tener que con la misma con el mismo gato, con ese espigón que tiene más esa caja más chica, hacer unas vamos a tener que hacer una zanja por la orilla, cosa que no me permite con la retro, porque la retro la pala es mucho más grande. Entonces, para no, porque además tenemos un camino angosto. Entonces, eh, por eso digo yo, yo espero que podamos tener luego esta herramienta acá para poder aplicar. Pero vamos a empezar con esto un poco de ingeniería, digamos, a buscar la alternativa la más eh, eh, adecuada para cada callejón. Eso, dígame. Eh, no, yo alcalde solo le quería transmitir eh, que muchos vecinos de la localidad de Copequien eh, le mandan eh, gratitud por el tema de los callejones, porque era muy necesario y después del tema de las lluvias que tuvimos, estuvieron todos eh, bien ahí y, y le mandan la gratitud por, por, eh, por haberle arreglado ahí los callejones. Así que soltarle. No, yo le agradezco las palabras, concejal, pero la verdad es que este es un equipo, o sea, ustedes priorizaron callejones, ustedes nos ayudaron, ustedes me aprobaron el presupuesto ahora sí, y tenemos que seguir contratando más, más maicillos, porque eso es, pues, o sea, en la medida que hagamos una buena pega ahí, vamos a tener esto. Se nos viene ahora también la gente de La Puntilla, eh, los chiquillos fueron a hacer la chal y todo el tema, o sea, y vamos a hacer una, una, ellos quieren hacer una pequeña inauguración de su planta, están súper orgullosos, los chiquillos van a ir a ver el tema eléctrico que hay ahí para que les llegue un momento. Yo sé que es una solución momentánea, pero para que nos acompañen así para que estén pendientes vamos a hacer una pequeña charlita ahí con ellos. Ya. Muy bien. No viendo más puntos entonces hay que tratar será otra sesión. Muchas gracias.